Bien, ¿se me oye? Buenas noches. ¿Algún moderador que me diga si se oye bien? Buenas noches a todos. ¿Se me oye? Quiero saber si se me oye. Está España con un montón de lluvia. No sé si la comunicación es buena. No sé si se oye. Tenemos buen sonido. Tenemos buen sonido. Perfecto. Buenas noches a todos, familia. Muchísimas gracias por acompañarme a un nuevo directo. Bienvenido a mi canal, vuestro canal, hoy jueves 19 de octubre, emitiendo desde los estudios centrales de mi casa en Málaga, para Andalucía, para España, para el mundo. ¿Qué tal estáis? Esta noche tenemos un directo con muchas noticias. Ha habido una hilera de noticias relacionadas con Rocío Carrasco en estas últimas semanas. Hemos ido hilándolas todas y de ahí surge una pregunta que es la pregunta que os voy a trasladar. Y sobre esto vamos a tratar el directo de esta noche con, obviamente, alguna exclusiva que os tengo que dar que están aquí en el ordenador guardadas. ¿Bien? Dicho lo cual, voy a saludaros y voy a ver qué tal estáis y voy a saber desde dónde nos estáis viendo. Rosa, buenas noches desde Santander. He visto también desde Frankfurt que se me acaba de ir volando el chat. Ya va esto como el ave. Obviamente vamos a hablar de la última sentencia que pierde Rocío Carrasco en el Tribunal Supremo, que la gana Kiko Matamoros. Vamos a hablar de eso también. Buenas noches desde Tenerife. ¿Qué tal, Tita? Buenas noches desde Suiza, Manuel. Desde Sestao, Carmen. Desde Madrid, Mercedes. Desde Gijón, desde Tarragona. Desde Granada, Rosario. Desde Sevilla, Encarna. Buenas noches, Sevilla. Desde Barcelona, Rosana, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Desde Bilbao, Paqui Soria, Mallorca, desde Valencia, Laura, desde La Palma, de Gran Canarias, Gloria, desde Barcelona, desde Granada, Alicante, desde Mallorca, desde Menorca, desde Extremadura, desde Sanchencho, desde Huelva, desde Bilbao, desde Gibraltar. Madre mía, desde Sanlúcar de Barrameda, la exclusiva de esta noche va por ahí, por esa tierra, desde Valladolid, desde Córdoba, Albacete, Isabel, buenas noches, desde Pontevedra, Elena, ¿qué tal? Desde Sitges, Barcelona, María, buenas noches, desde Oviedo, Carmen, madre mía, esto es una locura, desde Barcelona. Desde los estudios centrales de mi cama, dice Noemí. Desde Madrid con lluvia, dice Dolores. Bueno, no sé, está lloviendo por, no sé, está lloviendo por todos lados, ¿no? En España, creo. Hay pocos sitios que se estén salvando ahora mismo de la lluvia. Málaga, concretamente, os puedo pasar el parte. Llevamos 2 días con unos nubarrones increíbles. Hemos tenido rachas de vientos favorables del noreste, con inclinación un poco hacia Gibraltar, pero después resulta que ha vuelto ese aire, convirtiéndose en un aire bastante fresquito, lo cual ha vuelto a atraer las nubes aquí que se habían ido, han regresado, y a partir de este momento lo que tenemos es el diluvio universal en Málaga. Está lloviendo, no sabéis de qué manera. Y esa lluvia, desde luego, que aquí en Andalucía la agradecemos enormemente para que nos llene los pantanos, que estamos caninos. Hablando de caninos, la pregunta: ¿Rocío Carrasco está descapitalizada? Es decir, ¿Rocío Carrasco no tiene solvencia económica, no tiene liquidez? Han salido una serie de noticias, provocadas o no, no lo sabemos, que igual nos llevan a pensar que cabría la teoría
de que probablemente Rocío Carrasco y Fidel Albiach no tengan liquidez, enlazo esto con esa supuesta venta de joyas que salió hace unos días, la noticia, esas joyas heredadas de su madre, donde se estaban poniendo a la venta a través de un contacto, una influencer que lo estaba moviendo en ese mundo. De ahí, no sé, pero la única persona influencer, al menos de forma pública, que conozcamos que tiene relación con Rocío Carrasco es Sofía Suescu. Se sabía, no se sabía la venta de esas joyas, se sabía la venta de esas joyas en ese círculo, digamos, de gente con poder adquisitivo que pudiera pagar esas joyas en efectivo. ¿Era cierto? ¿No era cierto? ¿Era cierto? ¿Se ha sabido mediante un chivatazo y automáticamente Rocío Carrasco lo ha querido desmentir? Noticia que horas después terminó desmintiendo, cosa poco usual en ella. ¿Está realmente arruinada Rocío Carrasco o no? ¿Nos quiere hacer ver que está arruinada o no? ¿Tiene deudas Rocío Carrasco o no? ¿Tiene pagos pendientes por hacer Rocío Carrasco y está intentando hacer ver que no dispone de liquidez, que no tiene dinero, que no tiene solvencia económica? Ese es el tema que vamos a tratar esta noche con todos mis colaboradores. Pasaré ahora mismo a presentaros a cada uno de ellos y empiezo el directo recordando, por favor, que le deis al like para posicionar este directo lo más rápidamente posible. Ha sido un directo de última hora, no estaba previsto, pero hemos tenido un huequecito a lo largo del día y creo que era un buen momento también para hacerlo. Por lo tanto, hay mucha información a tratar, hay muchos temas que tocar de actualidad. Sabéis que hace un ratito Chayo Mohedano, por ejemplo, Rosario Mohedano, ha publicado en su Instagram que se ha encontrado con Rocío Carrasco y Fidel en el aeropuerto. Ella iba, creo que a Bilbao, me parece, a hacer un programa de televisión y se ha cruzado con ellos. Os vamos a contar también qué es lo que ha ocurrido en ese encuentro que han tenido. No os voy a adelantar más. Creo que me quedo ahí, que ahí es lo justo y lo necesario. Bien, por lo tanto, vamos a darle al like para poder posicionar el directo, ya que no hemos anunciado absolutamente nada en redes sociales ni nada. Le damos al like, nos suscribimos. Aquellos que todavía no lo hayáis hecho, os suscribís, que es de forma gratuita. Os pediría, si sois tan amables, que compartáis el directo a través de redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, también en los grupos de chat que tenéis de amigos y familia. Y aquellos que no estéis suscritos, lo vuelvo a repetir, si sois tan amables y si lo tenéis a bien y os gusta el contenido, podéis hacerlo. Bien. Dicho todo esto, paso a presentaros a mis colaboradores, que son la leche y que son con los que vamos a tratar este tema. Tenemos al señor Ogro, a Yodo, a Paki y a Lofli. Buenas noches. Ogro, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Hacía tiempo que no estabas por aquí, lo cual me alegro un montonazo de volver a tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Sí, yo encantado de estar con vosotros, con todas las gotitas de esta gran marea. Y bueno, no he estado, ya sabes, hasta trabajo de vez en cuando. A veces eran por motivos de trabajo y otras veces por motivos de salud. Pero que aquí estamos y muy agradecido a ti, muy agradecido a tu espacio y bueno, encantado de poder dar un poquito de luz a todo esto.
Genial, me alegro de tenerte de nuevo aquí con nosotros. Yodo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues como siempre, encantado de estar con todos vosotros. Y bueno, y decirte que como hombre del tiempo no tienes precio, de verdad. ¿A que sí? Sí, vamos, vamos, el del tiempo se ha quedado corto. Genial. Un beso para todos. Muchas gracias. Paqui, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muy bien, aquí estoy esperando a soltar. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti, Eso hoy es, tengo ganas eso de es. ti. Eso es. Qué maravilla, Paqui. ¿Has visto? Así que claro, luego me salen cantares. Bueno, un besito para todo el chat porque no os puedo escribir yo porque no, dos cosas a la vez no sé hacer. Así que esto es lo que tiene. Encantada de estar con vosotros, con mis niños. Me falta José, que por motivos personales no ha podido venir, pero bueno, pues en la próxima estará. Y eso, vamos a ver si empezamos a darle Qué alegría. bueno, qué bueno. Vamos a analizar todo. Hay temas interesantes para tocar y además sé que vamos a desarrollar la historia de tal forma que vamos a provocar en nuestros seguidores la duda razonable. Lo flipo, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? ¿Cómo Ah, sí, vas? se me oye. Vale, bien, bien, bien. Bueno, quería saludaros a todos, agradecer estar aquí con vosotros una noche más, saludar al chat y a todas las personas que nos estén viendo. Y si podría ser, me gustaría decir unas cositas, si es Por favor, posible. Bueno, adelante. mira. Yo quería decir que yo me abrí Twitter en 2019, que yo empatizaba mucho con lo que estabais pasando tú y tu familia a raíz de la denuncia de Rocío Carrasco y que bueno, pues que cuando me abrí Twitter pues decidí apoyarte cuando estuviste en Gran Hermano, después a Rocío Flores en Supervivientes con todo lo que pasó allí. Y bueno, después ya cuando surgió lo que surgió en el 2021, pues ahí sentí una impotencia, una rabia, yo quería manifestarla y bueno, vi que había mucha gente por Twitter que estaba en la misma situación que yo. Y entonces ahí fue cuando me uní a este grupo de personas que con distintos hashtags todos los días nos quejábamos y protestábamos. Después ya se puso el yo me rebelo, pero al principio eran otros. Y bueno, y desde entonces. Lovely. Lovely. Cielo, ¿Qué te ha hermano. pasado? Dime, ¿no se me oye? Ahora, Ahora ahora. sí. Bueno, pues yo quería decir, ¿y ahora se me ¿Te oye? has quedado? Sí, te has quedado en el hashtag de yo me rebelo Sí, y a bueno, que partir de ahí. utilizábamos diferentes hashtags todos los días y luego ya se puso el yo me rebelo, ¿no? Entonces, como persona libre e independiente que soy, decidí apoyar este hashtag, que estoy totalmente en contra, pues de la vulneración de derechos fundamentales que se hizo contra ti, contra tu familia. Pero que yo simplemente soy una persona más de las tantas que todos los días decidimos apoyar ese hashtag y que venimos haciéndolo desde entonces. Que yo no represento a nadie, solo me represento a mí misma. Y como tal, opino y decido con quién me relaciono. Que yo cada vez que pongo un tuit o hablo o expreso mi opinión, la expreso por mí, no en nombre de la marea. La marea somos eso, pues un grupo de mucha gente, pues que apoyamos tu causa en cuanto a la vulneración de derechos fundamentales y tal. Pero a partir de ahí cada uno pues lee, escucha, opina y habla de lo que ocurre a su alrededor de una manera. Yo no hablo en nombre de nadie y era una cosa que me gustaría pues eso, que quedara clara de una vez que cuando yo opino o digo algo no estoy hablando en nombre de la marea, que yo no soy la cabeza de la marea ni la representante de la marea. Simplemente soy una más. Y pues eso, quería aclararlo porque creo que hay mucha gente que se confunde y entonces pues porque quedara claro. Pues ya quedó claro, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Y ¿Vale? gracias. Ya sé que es como una encerrona porque no te había dicho nada, pero bueno, es que quería yo expresarlo. No, bueno, no pasa absolutamente nada.
Quiero decir, ya sabéis de sobra que aquí este rinconcito, ese es mi altavoz, pero es el altavoz de cada una de las personas que se sube a este canal y que tiene todo el derecho y toda la libertad de expresar lo que quiera, como quiera, siempre y cuando lo haga con respeto. Por lo tanto, como lo has hecho así, perfecto, bienvenido tu comentario, tu forma de aclarar algo que desconozco, pero que no voy a entrar en la historia, por lo menos ahora. Ya después, si vemos qué tal, ya te preguntaré el porqué de esta aclaración. No, no, mejor no entrar en ninguna historia, simplemente era una aclaración. Que quede claro que cuando yo hablo, hablo por mí. Que una cosa es que esté en un movimiento que es la Marea Azul, que apoya pues, la vulneración de derechos fundamentales que se ha hecho contra ti y contra tu familia, y otra cosa soy yo como persona que tengo mis opiniones y que hablo por mí misma, no por nadie más, ni en complot con nadie, ni nada de cosas que he escuchado y visto últimamente. Entonces era lo único que quería aclarar. Perfecto. Aclarado queda. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos y a cada uno de vosotros que nos acompañáis en este directo. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, María Azul. Gracias a todos los que seguís peleando, alzando vuestra voz, utilizando el hashtag de Yo Me Revelo. Salió esta noticia. Kiko Matamoros vence definitivamente a Rocío Carrasco en los tribunales. La hija de Rocío Jurado demandó a Matamoros en el 2019 por unas declaraciones que éste hizo en televisión. La Audiencia Provincial de Madrid dio la razón al tertuliano en una sentencia publicada en el 2022. Y ahora el Tribunal Supremo ha vuelto a desestimar la demanda de Rocío Carrasco contra el esposo de Marta López, Kiko Matamoros. Bien. De aquí voy a hacer un par de aclaraciones, ¿bien? Ahora pasaremos a leer el artículo porque creo que es necesario leer el artículo para que sepamos en profundidad lo que ha ocurrido, pero de aquí quiero hacer una pequeña aclaración. En su momento, Kiko Matamoros me llamó, me explicó que había recibido esta denuncia por parte de Rocío Carrasco y me pidió que por favor hablase con Iván Hernández Urraburu, mi abogado, con la intención de saber si él podía llevarle o no este tema. Obviamente los puse en contacto e Iván decidió llevarle este pleito. Iván ha trabajado sobre este asunto duramente, porque no era un asunto fácil, y ha terminado ganándolo. Rocío Carrasco pedía en una demanda civil con una cuantía económica, pedía exactamente la cantidad de 90.000 euros. Rocío Carrasco ha sido condenada en última instancia hace pocas horas, concretamente la noticia sale ayer, por el Tribunal Supremo y sale condenada a pagar en costas. Es decir, Rocío Carrasco tiene que abonar a Kiko Matamoros alrededor de unos 40.000 euros en costas por este proceso judicial. Uno. Dos. Felicito obviamente al despacho de mis abogados, a Iván y a su equipo, a David, a Almudena, a Fran, a... Bien. Por otra parte, quiero reseñar un pequeño matiz que nos va a venir muy bien para ir hilando todas estas noticias que vamos a ir dando. Esta demanda la pone concretamente en octubre del año 2019. Pero curiosamente,
el contenido de la demanda por el cual demanda Rocío Carrasco a Kiko Matamoros, él lo cuenta una semana antes en Sálvame. Sálvame, como bien sabéis, productora La Fábrica de la Tele. Lo que cuenta en Sálvame es exactamente igual que lo que cuenta la semana siguiente en el programa del fin de semana en Telecinco, que creo recordar era Viva la Vida. Viva la Vida lo produce, o lo producía, mejor dicho, otra productora completamente diferente a La Fábrica de la Tele, que era Cuarzo Producciones. Y dentro de esas declaraciones que hace Kiko en Viva la Vida, Rocío Carrasco denuncia a Kiko Matamoros, a Cuarzo, que era la productora, a Conecta 5, que es, digamos, la parte de las redes sociales y prensa escrita, webs y demás, de Telecinco, del grupo Telecinco, pero no denuncia, o no demanda, perdón, ni a Telecinco, ni a La Fábrica de la Tele. Esto es en octubre del 2019. Y la pregunta es, si la primera vez que hace las declaraciones Kiko Matamoros las hace en Sálvame, ¿por qué no denuncia a La Fábrica de la Tele como productora de Sálvame? ¿Y por qué no denuncia a Telecinco? Y añado, si a la semana siguiente, en el programa del fin de semana, en Viva la Vida, vuelve a comentar lo mismo, pues entiendo que denuncie también a Cuarzo, es decir, a la productora del programa Viva la Vida, a Conecta 5 y a Kiko Matamoros. Pero ¿por qué no denunció a La Fábrica de la Tele en el año 2019? ¿Por qué no denunció a Telecinco en el año 2019, en octubre, cuando Kiko Matamoros hizo las primeras declaraciones? Quizás sería porque ya por aquellos entonces, en octubre del 2019, ya estaba Rocío Carrasco en negociaciones con Telecinco y La Fábrica de la Tele para hacer el documental. Quiero dar la enhorabuena a Kiko Matamoros por haber ganado esta demanda. Quiero dar la enhorabuena a mi despacho de abogados. Y ahora me gustaría también que mis colaboradores opinaran sobre este detalle que acabo de decir. La sentencia está ya en el canal de mi abogado en Derecho al Corazón, donde han hecho un especial sobre la sentencia de Kiko Matamoros, y ahí obviamente la vais a poder ver, no ahora, os pido por favor. Obviamente cuando termine el directo, aquellos que queráis saber el contenido íntegro de la sentencia más las opiniones de mis abogados, ahí vais a poder verlo en Derecho al Corazón. Dicho esto, voy a terminar de leer el artículo, ¿verdad? Para que conozcamos el porqué de esa demanda que pone Rocío Carrasco a Kiko Matamoros. Y dice así el artículo: nuevo varapalo para Rocío Carrasco. Su lucha judicial contra Kiko Matamoros ha acabado en victoria absoluta para el colaborador de televisión. Aunque la batalla entre ambos viene de lejos, concretamente del año 2019, era entonces cuando durante la tarde del 22 de septiembre el tertuliano se refería a diversos episodios ocurridos en la vida de Rocío y su marido Fidel Albiac en el programa Viva la Vida. Tal fue el enfado de la hija de Pedro Carrasco al escucharle. A ver. ¿Dónde estoy? Aquí. One moment, please. One moment. ¿Qué? ¿Por qué se me fue?
Bien, lo tengo aquí. Sí, ok, sí, estaba aquí. Estaba aquí. Al escucharle que decidió emprender acciones legales contra él por vulneración de los derechos fundamentales al honor e intimidad personal y familiar. Además, solicitó una reclamación por daño moral. Sin embargo, a comienzos del 22, en el que fuera colaborador de Sálvame, se enteraba en directo de que la Audiencia Provincial de Madrid se había pronunciado a su favor en la demanda que Rocío Carrasco había interpuesto contra él. Y no iba a ser la única victoria para Kiko en este sentido. Hace solo unos días, el Tribunal Supremo volvía a desestimar el último recurso que la esposa de Fidel Albiach había presentado poco después de perder la primera querella. Así, la justicia ha vuelto a pronunciarse, fallando de nuevo a favor de Kiko Matamoros. El comentario de Matamoros que provocó la ira de Carrasco fue a causa de su hijo. Me dice la enfermera que ya van dos veces que cuando tenía la custodia Rocío Carrasco, al niño no le llevaban al neurólogo. Lo que estaba especificado en la sentencia de la sección número 9 de la Audiencia Provincial de Madrid, publicada por el diario La Razón, aún así, la hija de Rocío Jurado demandó tanto al colaborador televisivo como a Conecta 5 SA y a Cuarzo Producciones, que es el detalle que os ofrecía al principio. A todos ellos les pedía en su último recurso una condena de 90.000 euros en concepto de daños morales. Según los abogados de la exmujer de Antonio David Flores, las palabras de Kiko Matamoros suponían un grave desprestigio, que tenía como objetivo dibujar a la actora como una persona que no se ocupa de la salud de sus hijos para obtener un beneficio económico en medio de comunicación. Si bien en su primer momento la Audiencia Provincial de Madrid desestimó la querella al entender que no existió ningún contenido insultante, vejatorio ni lesivo para la dignidad de Rocío Carrasco, ha sido ahora el Tribunal Supremo, con fecha del 4 de octubre, quien ha decidido desestimar de nuevo los recursos interpuestos por esta. Ya dentro de la primera sentencia, el juez apuntó que la hija de Rocío Jurado digamos como que no puede ya demandar por la vida privada, personal o familiar que pueda considerarse lesiva o que entrometa en el ámbito reservado, protegido. Claro, después de haber hecho un documental vendiendo su vida, la de sus hijos y la de toda su familia, creo que poco daño moral y poco derecho a la intimidad y al honor puede llegar a tener o a reclamar esta persona en los juzgados. Además, se hace referencia a que Kiko Matamoros solo se había dedicado a transmitir el testimonio de una enfermera y que cualquier juicio de valor quedaba fuera de su responsabilidad. Según el juzgado, la frase que Kiko Matamoros pronunció sobre el hijo de Carrasco no tiene gravedad e intensidad ofensiva suficiente para llegar a constituir una intromisión ilegítima en el derecho fundamental a su honor. Además, destaca que en ella no se incluyen términos o expresiones inequívocamente insultantes, injuriosos o vejatorios. No solamente aquí. Obviamente sale publicada esta noticia prácticamente en todos los medios de comunicación. Esta no es. A partir de aquí, sí que quiero escuchar las opiniones de mis colaboradores al respecto. Termina convirtiéndose, digamos, el sistema judicial un negocio para Rocío Carrasco, es decir, avasalla a cada una de las personas que se ponen en su diana para demandarlos, coserlos a demandas con 90.000, con 120.000, para que sea un negocio que le está siendo fallido y que de la misma forma no para de ser condenada a pagar costas judiciales.
¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis esta sentencia? Pegamos una pincelada, recordamos las sentencias que lleva perdidas, hacemos una suma del dinero que tiene que pagar en costas judiciales después de las últimas demandas perdidas. Ogro, todo tuyo. Bien. Primero, destacar lo que tú antes recalcabas. La denuncia la interpone el 7 de octubre del 19 contra Cuarzo y Telegenia, bueno, la productora digital de Cuarzo Telecinco. Cuarzo y Conecta 5, exactamente. Conecta 5, que es la plataforma digital de Telecinco, y contra la propia persona de Kiko Matamoros. No, como bien señalas tú, ni contra la fábrica de la tele, ni contra la entidad en sí, que es Telecinco, que es la cadena donde se han emitido esas declaraciones. Es importante recalcar, 7 de octubre del 19, 7 de octubre del 19, que se quede la gente con esta fecha. Después, hemos sabido que Rocío Carrasco, previo al documental, al docufaque, llamar un documental es mentir, previo al docufaque, había retirado todas las denuncias que tenía interpuestas contra Mediaset y contra Telecinco, directas. Y también sabemos que la política de esta mujer, sobrada de pasta, por lo visto, tiene muchos macarrones y muchos espaguetis, era amedrentar, como tú bien dices, a base de querellas. Y entonces, si tú no estás preparado en tu casa, si tú no tienes un pequeño colchón, tú no te puedes afrontar un juicio donde piden costas de 100, o sea, te piden 130.000, 120.000, 150.000, 90.000. Entonces ella lo que buscaba era una rendición pública. Una rendición pública, bueno, tú dices que has mentido, tú dices que soy la mejor madre del mundo, tú dices que te has equivocado públicamente y yo te quito la demanda. En este caso, tanto Olga como parte de la familia Ortega, como tú en tu caso, no os amedrentasteis, supisteis echarle un par de pichones y tener un respaldo también detrás para decirle, bueno, pues de mí no te ríes. Pero la política era esta, te voy a amedrentar, te voy a acojonar, perdona por la palabra, te voy a llenar el buzón de querellas y de hasta que sudes para que me pidas perdón públicamente y así yo quedo como buena. No le ha salido bien, pero no le ha salido bien esta vez, no le ha salido bien con Mosquera 2 veces, no le ha salido bien con Olga 3 veces y lo que te rondaré, Morena, porque queda mucha hierba que cortar. Genial, Ogro. Yodo, adelante. Pues a ver, yo reincidir también y señalar también el pequeño detalle de no demandar a la fábrica de la tele ni a Mediaset, siendo en principio la fábrica de la tele la primera en la que Kiko Matamoros hizo las declaraciones por las que Rocío Carrasco demandó a colaborador. En esa fecha también, que es muy, muy reveladora, una fecha en la que también, bueno, que ya evidentemente ya se sabía, o ahora, con la perspectiva del tiempo, ya se sabe que ya estaban tramando, o no sé si ya habían empezado a emitir o a grabar, bueno, a emitir no, pero a grabar el docufake, y evidentemente eso tenía mucho que ver por lo que ella no demandó. Está claro. También el inciso de que 2 meses después de presentar la querella contra Kiko Matamoros, sabemos que 2 meses antes, agosto, 5 y 6 de agosto, fue el informe del intento o el pretendido intento autolítico de Rocito, que también es muy revelador. Y 2 meses después. Claro, esto es, la demanda fue 2 meses después de ella presentarlo, o sea, que es que ya estaba todo preparándose, estaban, como diría yo, preparando la documentación. O sea, no es que la documentación sea una documentación que, bueno, que tú recabas porque está basado en unos hechos, no, es que
los hechos se han inventado en esa documentación. O sea, los hechos están manipulados, manipulan la demanda, manipulan los informes, los 5.000 folios que llamas, que más bien diría yo, los 5.000 recortes de folios, como que decía Carlota Corredera, no han demostrado absolutamente nada. Y lo que se está demostrando ahora, ya te digo, con la perspectiva del tiempo, que es fundamental, ahora sabemos muchas más cosas, tenemos muchos más detalles y yo quería poner el inciso en eso, en cómo van haciendo poco a poco, hilando poco a poco toda la trama para que al final pues acabe en una docuface que cambió la historia de la prensa rosa del país, pero no como ellos querían. Y le doy paso a mis compis. Lofli, todo tuyo. Bueno, ya que Lofli, mis compañeras no dicen nada, solamente apuntar Lofli, un inciso. No. Vale, sí, sí, adelante, adelante, Auro. Recordar, como bien dice a mi compi ahora, lo del intento, supuesto intento autolítico. Ojo, que esta señora dijo públicamente que ese supuesto intento autolítico lo había hecho por el dolor que sentía como madre al ver a su hija en la pantalla. Acordaros que de ahí vienen. De ahí viene. Entonces, como la gente que nos está escuchando, tonta no es, va a empezar a coger el hilo y va a empezar a enhebrar. Vamos a ir... Sí. Dime. A ver, Lofli, ¿vas o voy? Lofli, ¿de qué hacemos? ¿Voy? No sé si Lofli se ha ido porque debe de tener problemas. Se oye bien. Sí, así creo que adelante, se ha caído. Pati. Vale, sí, pues ahora la subo en el momento que esté. Sí, adelante. Adelante, ¿voy, Pati, entonces? Vale. Sí, bueno, vamos a ver. Pues entonces decimos que Rocío Carrasco no tiene honor ni tiene moral. Esto no lo digo yo, que yo lo pensaba ya de antes, esto lo dice un juez ya. Esto ya lo ha dicho un juez, ya nos llega con esto. Bien. Dicho esto, efectivamente, enlazando con lo que dice Ogro, si hacemos historia y hacemos memoria y tiramos de hemeroteca, decimos que efectivamente este plan urdido maquiavélico entre Rocío Carrasco y Fidel Albiach, con la connivencia de la fábrica de la tele y de todo y de la cadena Telecinco, cada día se les está cayendo un poquito más. Cuanto más tiempo pasa, más cuenta nos vamos dando de lo que estaban haciendo. Y efectivamente, ellos le dan un giro, como dice Ogro, le dan un giro cuando Antonio David entra a Gran Hermano y esta niña, Rocío Flores, que bueno, está claro que la dignidad de la jurado y de Pedro Carrasco se saltó una generación, saltó directamente, tenía que haber quedado en Rocío Carrasco, pero saltó directamente a Rocío Flores. Esto es algo que también es un hecho, no es algo que yo diga porque quiero, es una cosa que está constatada por hemeroteca también. Y decide que va a ir a defender a su padre. Y a esta señora le pega un perrenquito. Y todo el mundo sabemos, o yo por lo menos voy a hablar a título personal, el perrenquito que le pega a Rocío Carrasco y a Fidel Albiach no es ni más ni menos que el del acojono que les entra, porque esta niña, que ya es una adulta, piensan que va a tener la misma dignidad que ellos y va a hablar mal de su madre. Y se les cae el chiringuito, porque es algo que esta niña todavía a día de hoy no ha hecho nunca. Con motivos, estoy completamente segura. Pero ella está callada. Y no se le ocurre otra cosa que además a la señora Carrasco vender la intimidad de sus hijos
donde, por cierto, no sé en qué momento se habrá pensado que la gente se iba a callar. Es decir, ellos tendrán montado su chiringuito, ganarán su dinerito y todo lo que ellos quieran. Pero nosotros, la audiencia, les hemos dicho que no nos interesaba, porque sabemos que el 99% del relato que Rocío Carrasco cuenta y el otro 100% del que ellos escriben para acondicionarlo a lo que ellos pretenden, sabemos que es mentira. Y entonces, bueno, pues esto es lo que hay. También tengo que decir que la jugadita de Kiko Matamoros ha sido magistral. Magistral desde mi punto de vista por lo siguiente. Kiko Matamoros podía haber ido al despacho de 150 millones de abogados que haya, ¿verdad? Pero él muy magistralmente ha ido al despacho de abogados de Antonio David Flores. Por cierto, un agente que yo por lo que veo en sus directos y por el trabajo que hacen para con la familia Flores Moreno, no solamente son muy buenos profesionales, sino que tienen pinta de ser muy buenas personas. Y entonces, Kiko Matamoros ha ido magistralmente al despacho donde sabía que había la suficiente información como para poder ayudarle a llevar un caso como el que le han llevado y que llegara a buen puerto. Pero es que además era algo que un juez no tendría ningún tipo de problema en enjuiciar y en dictar una sentencia como la que ha dictado, por una cuestión muy simple, y es que porque efectivamente, haciendo memoria, Kiko Matamoros lo único que hace en el programa Sálvame, donde todos se llenan la boca después de haber hablado los siete males de Rocío Carrasco y haber dicho por activa y por pasiva que Fidel Albiach había pedido la cabeza de todos ellos, esto ya es algo que vamos a seguir reiterando, pero porque vamos a que no se nos olvide, ¿verdad? Y ellos sueltan los siete males sobre la persona de Antonio David Flores y sobre Rocío Flores, no nos olvidemos. Y hablando de Antonio David como padre, lo quieren retratar. Y Kiko Matamoros, en un alarde de sinceridad de los pocos que le pegaron, contó una verdad que ellos quisieron retorcer diciendo que era algo que Antonio David le había dicho que dijera. ¿Cuál es la sorpresa de ellos? Que él, de motu propio, dice una verdad como que es que él estaba allí porque el mismo médico era el de su hija. O sea, que a él no se lo ha contado nadie. Porque hasta eso lo quieren retorcer. Pero nosotros que tenemos memoria y que sabemos de qué va toda la película porque hay suficiente hemeroteca para que esto se vea, pues esto es así. Y ya por último, en este programa, donde acude Carrasco como defensora de la audiencia, y tarda minuto y medio en largarse, claro, porque está a qué audiencia va a defender, a una audiencia que no la quiere ni ver en pintura, quiero decirte. Bueno, pues como defensora de la audiencia, en una publicidad, no he tenido tiempo, pero se lo pasaré a Ade para que os lo ponga en su canal, un vídeo de una discusión que tiene la mercenaria de Belén Esteban, el mercenario de Frigenti, Kiko Matamoros y Carrasco, donde bueno, se les escucha y además se transcribe, ellos lo escriben a micrófono, los graban, práctica habitual de esta productora, dicho sea de paso, y bueno, donde esta señora, Rocío Carrasco, que llama violentos a todos, pero que ella sí tiene una hemeroteca donde empuja a unos fotógrafos con un collarín, no nos olvidemos, y donde les dice que les va a meter una hostia, ¿eh? Esta señora, que no es nada violenta, pero esto está en su hemeroteca también.
Bueno, pues ese día se la escucha decir: a mí este tío no me achanta, entre otras muchas cosas. Se lo pasaré a Ade para que os lo ponga en su canal y os empapéis quienes no lo recuerden, porque así además queda. Y esto es lo que hay, entre otras muchas cosas que también se dirán, pero por mucho que ellos quieran intentar darle la vuelta a una historia, ellos pueden seguir intentándolo por un lado. Nosotros por el otro seguiremos colocando y situando la historia de lo que realmente ocurrió. Ojo, pero solamente con lo que hemos visto públicamente, porque la audiencia, como yo, que me considero audiencia, de lo que de forma privada ocurrió, no sabemos nada, pero eso sí, yo con mi criterio voy a decir una cosa. Yo tengo muy claro, para mí es de libro lo que ocurrió, pero ya irá saliendo, imagino. Mientras no sale, o quizás no salga nunca, pero hay gente que lo tenemos muy claro. La historia que no se cuenta es una historia que ocurrió. Y hubo una persona cerca de la familia de Antonio David Flores que les tuvo que sufrir a Rocío Carrasco y a Fidel Albiach, que también está en una hemeroteca, donde esta persona dice, y cito textualmente: quienes queráis a Rocío Carrasco, no busquéis en Antonio David la persona que le está haciendo mal, buscar más cerca. Esto se lo dice a unas cuantas personas que en ese momento están sentadas en plató y que saben perfectamente lo que esas palabras significan. Pero no lo saben ellos, es que lo sabemos hasta nosotros. Entonces, Rocío, guapa, pues no sé lo que vas a hacer con el dinero, pero yo creo que vas a tener que ir pagando. A ver lo que dice Lofli. A ver, yo quiero antes de nada hacer un recordatorio en relación a lo que ha dicho Paqui del tema del miedo que tenía Rocío Carrasco a que Rocío hablase. Y la demostración está en lo que pasó cuando Rocío dijo que cuando a ella le apeteciera y pudiera, si a ella le venía bien, hablaría y entonces se caería a España. Lo que pasó el día siguiente fue que Rocío Carrasco se presentó en el plató de Ana Rosa diciendo, bueno, con otro tono, por supuestísimo, porque el día anterior ya había dicho que su hija solamente eran dos informes y nada más, pues de ahí pasó a pedir, por favor, que se dejara todo esto, que esto le dolía a ella, le dolía a su hija, la primera vez que dijo la palabra hija, que yo recuerde. Y se sentó allí a horcajadas con una pierna encima del sofá y la otra en el suelo y con las manos encogidas y diciendo que, por favor, ya no iba a hablar más de su hija porque ya no iba a hablar más porque esto hacía daño a todo el mundo. O sea, eso es miedo auténtico y esa es la demostración de que, bueno, nos enteraremos o no, pero es como dice Paqui, sabemos perfectamente lo que pudo pasar y espero, como tú dijiste, Sade, que algún día se haga justicia y ella se merece que se sepa, que la gente lo sepa todo. Se lo merece ella, se lo merecen ellos. Algún día llegará. Tal cual. Espero que sea así. Os voy a contar una cosa. Primero, gracias a casi los... Ya. Gracias a los más de 4.300 espectadores que tenemos en la comunidad, que nos están viendo
esta noche, a los seguidores que tenemos viéndonos en el directo. Os pediría por favor el like para posicionar este directo y que la gente pueda disfrutarlo. A aquellos que no estén todavía informados de que hemos hecho el directo, puesto que no nos ha dado tiempo prácticamente a publicitarlo ni en redes sociales ni nada. Sé que hay gente que se está subiendo ahora, que está siendo informada o notificada de que tenemos directo. Os agradecería que le dierais a la campana para cada vez que subamos directo o vídeos, os avise la plataforma de YouTube, que le deis al like, por favor, para posicionarlo. Y obviamente aquellos que no estáis suscritos, que siempre que miro las estadísticas del canal veo que hay alrededor de un 30% de personas que ven los directos, ven el contenido que hacemos en el directo y no están suscritos. Que no pasa nada, pero si lo tienen a bien y les gusta el contenido, como creo, veo por estadísticas que les gusta, pues no estaría mal que se suscribieran, puesto que es gratuito. Y obviamente poder compartir el directo a través de redes sociales, de Instagram, de Twitter, incluso por los grupos de WhatsApp. Bien, dicho esto, agradeceros a todos de verdad que estéis ahí disfrutando de este directo, que tiene contenido, tiene noticias y tiene muy buena información y muy buen criterio en opiniones y análisis por parte de mis colaboradores. Daros las gracias a todos por interactuar. Sí. Voy. Daros las gracias a todos por interactuar con nosotros a través del chat y obviamente dar las gracias también a aquellos que colaboráis económicamente con el canal a través del superchat. Y me gustaría leer este mensaje, este superchat de Pilar Vera Irún, que dice: felicidades a Iván y a sus socios por esta sentencia a favor de Kiko. Albiac y Carrasco tienen pesadillas con estos abogados. Gracias, Pilar. Te mando un beso. Gracias. Llevas toda la razón, tienen que tener pesadillas. Mac Melocotón, gracias por tu superchat. Silvia, gracias por tu superchat y un besazo. Gracias. Lovely. Voy. Todo tuyo. Perfecto. Ahora vamos a ir con otro tema que os va a llamar muchísimo la atención, que es qué está pasando con el espectáculo de Rocío Jurado, el musical, en España, en esa gira que están haciendo por España. Dime, adelante. Bueno, pues nada, yo voy a ser ya breve, porque ya todo más o menos ha estado dicho, pero bueno, yo quería decir que Rocito, en diciembre del 2016, creo recordar que fue cuando te interpuso la denuncia por unos hechos constitutivos de delito en violencia de género. Y es el 19 de marzo del 2019, cuando el Supremo confirma la inadmisión del recurso de casación que habían presentado y señala que contra esa resolución ya no cabe recurso ordinario alguno. Y ahí es donde se gesta ya toda una maquinaria y empieza todo un proceso que llevó a lo que llevó, a todo lo que hemos visto. Y para mí, el objetivo de ella era, uno, acabar con Antonio David, aunque para eso tuviese que llevarse por delante a los hijos. Dos, justificar su ausencia como madre, aludiendo a unos hechos que algún día nos gustará saber cómo fueron realmente, porque su discurso hace aguas por muchas partes, pero que unos mercenarios decidieron comprarlo y así justificar y bueno, ya vimos el acoso al que sometieron a tu hija desde los presentadores, colaboradores, etc., etc. Y tres, amordazar la libertad de expresión de todas estas personas, de todos estos mercenarios que se vendieron a ella para conseguir, pues eso, coartar su libertad de expresión y que dejaran de darla a ella como personaje público que es. Y esos eran sus tres objetivos. Y por desgracia los consiguió, aunque no consiguió lo fundamental para mí, que era el aplauso de la opinión pública, que aunque tuvo mucha acogida en un principio, pues después ya se ha visto lo que se ha visto y está totalmente olvidada y denostada, como vamos a ver cómo le está yendo ahora con el espectáculo. Y poco más, darle la enhorabuena a Kiko Matamoros, una vez más Rocito queda retratada ante la justicia,
como ya viene siendo habitual, porque en las últimas resoluciones judiciales, y hablamos en firme ya, sin posibilidad de recurso alguno, pues está quedando absolutamente retratada, ¿no? O sea, ha perdido ya, creo que son 2 o 3 con Olga, 2 con Raquel Mosquera, ahora este con Kiko Matamoros, y las sentencias hacen un retrato claro de cómo es ella y de qué tipo de madre es. Por más que lo haya querido ella tapar y que tuviera estos objetivos en el documental, bueno, pues la gente no es tonta y la gente tiene eso, criterio propio y pensamiento, analiza, ve, y al final pues el objetivo fundamental, que era lavar su imagen, creo que no lo consiguió. Creo que está mucho peor de lo que estaba antes. Antes de ir a lo del teatro, sí. Voy a dar una pincelada también a lo que dice mi compañera de la aparición de la Madre del Año en el programa de Ana Rosa. Dos detalles sobre eso. Uno, ¿por qué no lo hace en la fábrica de la tele en Salomé, que tiene su espacio por las tardes? Porque la propia cadena Telecinco es la que no le interesa que se destape la verdad. Y entonces la manda al programa de Unicorn, al programa de Ana Rosa, con el apoderamiento y con el peso específico de Ana Rosa, para que quede ahí esa señora como la madre dolida y la madre doliente, y que no se toque más el tema de Rocío. Porque Rocío, en este caso tu hija, estaba muy nerviosa en esa época, estaba la pobre pasando muy mal, muy mal. Y en cualquier momento se le podía escapar. En cualquier momento se le podía escapar. Y entonces es la propia cadena la que le hace ir para que no se le descubra todo el pastel. Lo mismo que pasó con la primera llamada de tu hija en el primer episodio del Docufaque, que tampoco les la dejaron entrar, para que no se les descubra el pastel, no la mandan a Salomé, no. Le dicen, Rocío, mañana con Ana Rosa. Y Ana Rosa calla y traga. Calla y traga. Todas las productoras, porque ahora dicen, algunas dicen, no, es que nosotros hemos dejado de hablar, no. Todas las productoras, especialmente 3, Unicorn, Cuarzo y sobre todo la fábrica de la Trola, estaban todas en el ajo. Todas. Y ahora vamos con lo del teatro, que también tiene cola y fila cero. Voy a deciros una cosa, familia. Me sorprende de verdad la capacidad de análisis que tienen mis colaboradores. Mis colaboradores son personas como vosotros. Vosotros que nos estáis viendo. O sea, son componentes de la Marea Azul. Son personas que apoyaron esta causa, este movimiento, se implicaron de una forma muy, muy reivindicativa sobre todo lo que estaba haciendo Telecinco a través del documental. Se documentaron, analizaron cada una de las secuencias de todo ese documental, de todos los movimientos, de todos los pasos que dieron. Y tienen tanto hemeroteca como almacenadas en su disco duro cada uno de esos momentos, y son capaces de hacer estas reflexiones que a muchos de vosotros os refrescará la memoria, y a otros tantos ni siquiera llegabais a pensar en todas estas conjeturas que terminan desarrollando los colaboradores cada vez que dan su opinión y sus reflexiones sobre los temas. Os puedo garantizar de verdad que este directo, he hablado con ellos a las 7 de la tarde. Yo tenía pensado hacer la segunda parte del último directo que hicimos, que además estoy infinitamente agradecido a cada uno de vosotros, porque en tres días ya lleva más de o casi 100.000 visualizaciones. O sea, que estoy infinitamente agradecido. Creo que fue un directazo de verdad. Y tenía la segunda parte preparada. Pero de repente era como, había tantas noticias, y me daba un olor, un tufo, que de repente me surgió la idea y los he llamado y les he dicho, oye, ¿qué os parece si tocamos esto, esto, esto y esto? Os quiero decir con esto que no hemos tenido tiempo material a preparar absolutamente nada. Pero lo tienen tan interiorizado, lo tienen tan sufrido de la misma forma que yo, y supongo que de igual forma que muchísimos de vosotros,
que esa capacidad de análisis de verdad no deja de sorprenderme. Me parece, de verdad, me parece una absoluta brillantez cada uno de ellos y cada uno de sus comentarios y de sus reflexiones. Así que de corazón os quiero dar las gracias, chicos. Sois geniales y no sabe la tele lo que se pierde con vosotros. Enhorabuena, de verdad, felicidades. Si no lo decía, reventaba. Ya está, al pan pan y al vino vino. Las cosas son lo que son. Habéis dado muchos apuntes que prometo hacer un vídeo de esto, porque es genial ese repaso. Pero para mí lo que es más importante es lo último que ha comentado. Todo es importante, pero lo más significativo es lo que ha comentado Ogro al inicio del documental. Al inicio del documental, mi hija Rocío llamó por teléfono a su teléfono privado de Alberto Díaz Cabezón, antiguo director de Sálvame, en ese momento estaba dirigiendo el documental, ahora actualmente el director de Espejo Público en Antena 3, dirigido o presentado, mejor dicho, por Susana Griso. Mi hija llamó con la intención de entrar y poder hablar con su madre, enviándole un mensaje. No lo consintió, Alberto no lo consintió. Hizo saber que existió esa llamada, pero que no dejó entrar a Rocío por cómo se encontraba, porque estaba muy nerviosa. Y fijaos, ¿no? Qué casualidad. Que para proteger a Rocío no dejó pasar esa llamada. Esa llamada está grabada. El contenido íntegro de esa llamada está grabada. Y ojalá algún día mi hija pueda sacar esa llamada. Porque entenderéis tantísimas cosas de las que después ocurrieron. Entenderéis tanto. Ojalá fuera así. Ojalá se le dé la oportunidad, porque creo que tiene más que la oportunidad el derecho a réplica, de poder resarcir su honor, porque creo que es lo que tendría que hacer, independientemente de sentarlos a todos en el banquillo y ponerlos delante de la justicia y que la justicia los condene. Cuidado, porque se puede condenar judicialmente. Pero ¿qué ocurre con ese daño televisivo? ¿Qué ocurre con ese daño a su imagen pública? De una mentira tras otra. Ojalá y esto ocurriese algún día. Tere Vega, gracias por tu superchat. Un beso. Muchas gracias. Ade, ¿me dejas decir una cosa al respecto? Obviamente. Bien, obviamente. Pues voy a decir una cosa. Además de lo que acabas de comentar, voy a decir lo siguiente. Carlota Corredera, la sucia de Carlota Corredera, Anaís Bernal, Irene Montero y Adriana Lastra saben que esta niña llamó ese día por teléfono, que le negaron el paso en antena. Ellos sabían por qué le estaban negando eso a esta niña, pero es que después, en muchísimos programas, quiero recordar, para los que sí tenemos memoria, que lo utilizaron como arma arrojadiza cuando Rocío Flores dijo: yo intenté entrar para explicar que por favor pararan esto, que no hablaran de esto, que a mí me estaban haciendo daño, y no me dejaron. Y la sucia de Carlota Corredera tiene más de 4 vídeos y de 5 vídeos diciendo que no te dejáramos entrar te beneficia. Eso te beneficia. Jorge Javier Vázquez tiene más de 4 y de 5 vídeos diciendo:
Venga, que no te hayamos dejado entrar a ti te beneficia, porque si ponemos esa llamada te cagas. Esto, esta gentuza. Eso, esta gentuza. Pues eso, que también quede claro, para por si acaso, no vaya a ser que es que ellos igual no tienen memoria, pero nosotros todavía sí. Gracias, Paqui. Pues mira, respecto de eso me gustaría añadir algo más, porque no se quedó ahí, ¿eh? Hay mucho peor todavía. Yo quería comentar también una cosilla sí, de eso, ¿eh? Déjame que diga una cosita. Adelante, mira, adelante. Llegó un día que Jorgeja llegó a decir que Ade temía a su hija, no sé si lo recordáis, que él sabía que la niña provocaba muchísima bronca con el padre, que él tenía datos. Y a eso Kiko Hernández era el que decía, la temen todos. Y Jorgeja seguía a la carga diciendo, eso ya lo sé a ciencia cierta y puedo ir más allá. Hizo muchas insinuaciones, que creo que fue Gema López la que llegó a decir, también pega al padre, así, esto fue en un Sálvame. Y el otro dijo, no, que no iba por ahí, pero que era la alumna aventajadísima del SER y la que ponía el sello a toda, y que Olga Moreno tampoco hablaba porque estaba acojonada. O sea, una sinvergonzonería de tal calibre que, de verdad, todos estamos deseando verlo pasar por el juzgado, que algún día esto se aclare y que paguen por todo, porque es muy fuerte lo que hicieron con Rocío Flores, muy fuerte. Y bueno, yo quería comentar que hay un deluxe en el que se presentó Carlota Corredera para hablar del documental, en el que ella dijo, le preguntaron por la llamada de Rocío Flores y ella, pues se ve que su subconsciente le delató. Y ella comentó que, bueno, que en ese momento hubo bastante problema porque no sabían, hubo un momento en el que no sabían si, bueno, si iban a hablar o no iban a hablar, madre e hija, y que eso podía haber dado al traste con todo. O sea, hay un deluxe en el que ella dice eso. O sea, que está clarísimo que lo voy a buscar también, a verlo, porque eso es sorprendente. Otra pequeña pincelada. Si yo como empresa, estoy seguro de lo que emito, alguien nos puede decir de esta empresa tan ilustre y tan feminista y tan, ¿por qué se han borrado más del 60% del contenido explícito donde aparecían imágenes y frases y dichos sobre el docufaque, las intervenciones del Sálvame, que están casi todas borradas, las intervenciones del Deluxe, que están casi todas borradas, algunas de declaraciones que se hicieron en el Gran Hermano y en los debates de Supervivientes, cuando Jorgeja acorrala a la niña, haciéndola llorar en dos ocasiones en plató? ¿Alguien me puede decir por qué Mediaset tuvo que borrar todo eso? Algo estaría mal, ¿no? Pues en vez de pedir perdón, siguen sacando la banderita de españolita, yo soy tuya, y en vez de pedir perdón, siguen haciendo ver que ellos son los adalides del gran feminismo, del gran patriotismo y de la gran televisión. Ahora le llaman televisión blanca. Pues a ver, repito, ¿por qué han borrado tanto contenido de todas las páginas digitales de la cadena? No sé, se pensarán que no lo tenemos grabado. Ya. Exacto. No sé. Igual pensarían, lo borramos, no lo tienen, no lo pueden presentar al juzgado como prueba, no lo sé, no sé qué intención tendría. Pero bueno, sí que está grabado. Claro, pero es que la noticia, evidentemente, tu equipo de abogados y mucha más gente que estamos alrededor, gente ajena incluso a todo el mundo de la televisión, tenemos nuestros recortes, tenemos nuestros archivos, pero yo como cadena, si estoy pagando a una productora, en vez de echar a la productora, lo que hago es borrar los vídeos de la productora, sabiendo que están delinquiendo. Coño, habrá que echar a esa productora a la calle y pedir perdón a la audiencia. No,
No. Borran todos los vídeos. Y la productora sigue emitiendo de momento. Ya sabes, seguro que ellos no son de pedir perdón. Ahí tienes Gran Hermano y por eso los éxitos de audiencia que están teniendo. Porque no saben pedir perdón. Hablaremos del gran buque insignia. Exacto. Hablaremos de ellos, por supuesto. Gracias a todos y a cada uno de vosotros que nos estáis acompañando en este directo. Más de 4.800 personas. Infinitamente agradecidos a todos, de verdad. Si no os importa, le dais al like para posicionar el directo. Os suscribís al canal, aquellos que lo tengáis a bien y os gusta el contenido y podáis compartir este directo y le deis a la campana. Gracias. Estábamos hablando, claro, aquí se abren muchísimas ramificaciones, ¿no? Desde el tronco se abren muchísimas ramificaciones y estábamos hablando precisamente, ¿no? De esa suma tan recurrente de noticias sobre Rocío Carrasco, donde hacen como ver si Rocío Carrasco dispone de capital o no, si está arruinada o no, si tiene liquidez económica o no la tiene. Estábamos hablando de esa sentencia de Kiko Matamoros que ha ganado ante el Supremo, donde la condenan a pagar costas a Rocío Carrasco y son 40.000 euros. Aproximadamente creo que tiene que tener perdidas ya alrededor de 6 demandas. Y si no me fallan los números, tiene que pagar en costas Rocío Carrasco alrededor de algo más de 200.000 euros. De esta última tacada. Más de 200.000 euros en costas judiciales ya es dinero. De ahí que hayan sucedido estas noticias, ¿no? Como la venta de las joyas, la venta de la finca del administrador, que era el último bien patrimonial como inmueble que le quedaba de la herencia de Rocío Jurado. Sabéis que se vendió Monte Alto, ha salido también una noticia de que se ha vuelto a vender en Monte Alto. Vamos a ir haciendo un repaso a todas estas últimas noticias que han salido y vamos a ir comentándolas. Pero ya os digo, de estas últimas 6 demandas condenada a costas, Rocío Carrasco debe algo más de 200.000 euros. Bien. Fuente de ingresos que tiene. Fuente de ingresos, contamos con el este que está haciendo, ¿no? El alquiler que tiene sobre el museo, sobre los derechos de explotación del nombre e imagen de su madre. Tienen ese museo que alrededor de algo más de 30.000 euros es la cantidad económica que el Ayuntamiento de Chipiona le abona a Rocío Carrasco por permitirles tener el museo de Rocío Jurado en Chipiona. Esa es una fuente de ingresos. Otra fuente de ingresos o de pérdidas es, por ejemplo, este musical que está haciendo Rocío Carrasco, obviamente también basándose en la explotación de la imagen y del nombre de su madre, de Rocío Jurado. Y dentro de esa gira, tenemos en estos meses, en octubre y en noviembre, tenemos precisamente hoy, 19 de octubre en Bilbao, 20 de octubre en Burgos y el 25 de noviembre en Badajoz, 26 en Cáceres. He estado echando un vistacillo en estos días y me ha llamado muchísimo la atención que precisamente para el de Bilbao negaban la posibilidad de comprar las entradas a través de la página del propio teatro. No sé realmente si el motivo es porque no ha terminado de celebrarse el evento en el Teatro Campo Eliseo de Antzokia, Teatro Campo Eliseo de Antzokia, en Bilbao. No sé si realmente se han suspendido las entradas. Ya desde ayer estaban suspendidas a través de internet.
No sé si se habrá celebrado al final o no se habrá celebrado el evento. No sé si hay alguna persona del directo que esté en Bilbao y nos lo pueda decir, se lo agradecería. Pero sí que me llama la atención, por ejemplo, como se estaba contando las fechas, pues el 20 de octubre en Burgos, en el auditorio del Paseo Sierra de Atapuerca, el Fórum Evolución de Burgos, que así se llama el auditorio, estas son las localidades que tiene vendidas, después de hacer descuentos, ¿eh? Estamos hablando ya de más del 20 y el 30% de descuento. En Burgos, lo que tiene vendido es esto. Y si sigo poniendo imágenes de la venta del resto de teatros, como en Badajoz, por ejemplo, Badajoz puede tener vendidos alrededor del 20%. Badajoz es el teatro, tiene 800 localidades. No os voy a aburrir enseñando fotografías de las ventas de las localidades, ¿verdad? Pero estamos hablando que tienen alrededor de un 20, 25% de venta de butacas, de localidades, de teatros de 800 localidades, a 30 euros la localidad. Este espectáculo lleva en funcionamiento unos 5 o 6 años, más o menos si no me equivoco. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede sostener en el tiempo durante 5 o 6 años un musical en teatros donde se llena aproximadamente entre el 20 y el 30% de las localidades? ¿Realmente les es rentable económicamente o no? Yo he escuchado teorías de gente con las que he hablado sobre este asunto que incluso podría llegar a ser una tapadera. Pero yo digo, coño, ¿una tapadera? ¿Cómo va a ser una tapadera? O sea, ¿cómo vas a mantener? Sí, porque esto está a nombre de una sociedad de explotación y de ahí se generan una serie de gastos. Iluminación, técnico de iluminación, de sonido, músicos, el transporte, todo eso va facturado y va con una serie de pérdidas. Aguantar 5 o 6 años de pérdidas en este tipo de negocio debe de ser para compensar quizás ingresos de otra parte. No sé si me he explicado con claridad, chicos. Hay que hacer ver a la gente dos cosas. O sea, primero el déjà vu, pero con dos partes diferenciadas. Cuando Jorgeja o cuando Kiko Hernández hicieron sus obras de teatro, que también fracasaron estrepitosamente, Jorgeja sí tenía alquilado él el teatro. Él pagaba de su bolsillo el teatro. Por eso, casi un mes antes de acabar lo que tenía alquilado, clausuró su obra. Y antes había regalado entradas y salía a la calle a pedir a la gente que entrara para adentro y todo ese tipo de cosas que todos hemos visto. El Kiko Hernández, en su gran obra de teatro también, también acabó regalando entradas, las regalaba en el bingo de Las Vegas, y después alegó una enfermedad para darse de baja y que no siguiera la función. La siguiente función, con su ya marido, Frank, también otro fracaso. La diferencia con lo de Rocío, efectivamente puede estar en que ella o Fidel o la empresa se subcontraten a los ayuntamientos. Me explico. Ayuntamiento de Badajoz, estuvieron en Santiago de Compostela, Ayuntamiento de Bilbao. Oye, yo quiero actuar en tu teatro, o mi caché es este, por hacer la obra de teatro en tu teatro. Y tú la pones, todas las ciudades tienen una obligación por cultura de hacer X obras de teatro, de ópera o de tal, para las subvenciones que hay. Entonces, igual, digo yo, en este caso, es una opinión mía particular de Logro, que igual tengan un caché, no sé, de 10.000, 12.000, 16.000, lo que sea, para cubrir gastos y que sea el ayuntamiento el que después se haga cargo y responsable del taquillaje.
y una vez superado ese dinero, se lleguen a dividendos. Pero viéndolo visto y viendo la trayectoria, porque los ayuntamientos tienen que seguir una trayectoria de artisteo, viendo que no vende más del 20 o el 30 o el 40% del taquillaje y con precios rebajados, los ayuntamientos están tirando el dinero de sus contribuyentes en el caso de que sea el alquiler. Y en el caso de que sean ellos los empresarios, como bien dices, no se puede sostener. Es imposible sostener, porque alquilar un teatro, no sé, yo creo que aquí en Coruña tenemos tenemos el Palacio de la Ópera, que es inmenso, que es la rehostia, y el Teatro Colón. Alquilar el Teatro Colón no sale en menos de 9.000 euros. No sale en menos de 9.000 euros. Entonces, señores, hay que rascar, ¿eh? Adelante, Yodo. Bueno, a ver, yo efectivamente, como, bueno, no sé, la verdad es que lo que pueda mover un musical de estas características, no lo sé, pero digamos que más o menos empecemos porque puede ser algo como una empresa familiar, ¿no? Tenemos a Fidel como, no sé, director, productora tenemos a Rocío Carrasco, protagonista tenemos a Anabel Dueñas y, bueno, los músicos, pues no sé si a lo mejor con música enlatada o música en directo, no lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno, es lo que dice Oro, dependiendo de cómo sean los contratos que se firmen con las localidades en las que van a asistir y van a hacer su documental, o su musical, perdón, pues tendrán o no tendrán más gastos. Puede ser que sea una forma de hacer dinero fácil si no hay muchos gastos, la verdad. O puede ser que aunque no tengan muchos ingresos, bueno, pues sea una manera de hacer algo, ¿no? O de cara a la galería. También puede ser con los temas de gastos y hacienda y todo lo demás. Puede ser que sea también una tapadera. O sea, es que es un poco raro, ¿no? Pero sí, es un poco como de andar por casa, ¿no? Es un musical un poco extraño. Solamente hay un protagonista en el escenario que, por favor, deberían de mirar que no haga más eso con las canciones de Rocío Jurado, por Dios. Desde aquí lo pido. Y ya te digo, deberíamos de, bueno, si pudiéramos saber, a lo mejor algún día, no muy lejano, podremos saber qué tipo de contratos firman ellos para hacer esta gira. No sé, es que es muy raro, oye, no lo sé. Un empresario que tiene pérdidas, aguanta, soporta pérdidas por un proyecto, quizás pues por la ilusión, por tal, por intentar sacar a flote ese proyecto, pues quizás un año, pero 5 o 6 años... No lo sé. La verdad que mucho tiempo. Pero vamos, aparte igual no tienen pérdidas, pero tampoco tienen ganancias. O sea, si no hay pérdidas ni ganancias y lo comido por lo servido y se pueden devengar algunas partidas para descuentos o subvenciones, es que yo te digo a ti que Rocío Carrasco no va a dar un paso si no sabe que tiene una subvención en la mano de algún sitio o algo así. O sea, que igual algo sacan. Yo a la gente que realmente ama la voz de la más grande, de Rocío Jurado, yo les insto a que escuchen a Tamara Jerez. Eso sí es una voz. El otro, Pepito Grillo, pues, ¿quién paga por escuchar a Pepito Grillo? Bodas, banquetes y bautizos. No sé, pero mira lo que pasó con el ayuntamiento de Chipiona y el museo. Es que... Bueno, es que desde 2016 yo creo que esta mujer ha estado ahogada en deudas y ávida de dinero por todas partes. Ahí está lo que hicieron en el museo y la verdad que el pensamiento de ADE de que esto pueda ser una tapadera, pues la verdad me resulta muy interesante y casi que lo compartiría, porque realmente como espectáculo no tiene calidad ninguna
y gastos, yo creo que pocos, pero reales, quiero decir. Pero bueno, a la hora de hacer una declaración y tal, pues puedes adjuntar un montón de gastos, ¿no? No sé, pinta bien. Pero bueno, que ella está ahogada en deudas desde el 2016, que fue cuando puso en venta la última finca que tenía para vender el administrador. No sé si queréis hablar ahora de esto, pero bueno, ella ahí ya la puso en venta, la propiedad, y que creo que fue, ¿no? Era la última que le quedaba, la vendió en 2022. Vamos a hablar ahora de la finca del administrador. Sí. Vamos a hablar de ella porque conocemos quién ha comprado la finca. Pero casualmente, Paqui, no sé si quieres decir algo sobre lo que hemos hablado del tema del teatro, ¿eh? Hombre, por el amor de Dios, me vais a privar a mí de la emoción de hablar de la Grillo, pero. A Paqui la teníamos que tener hoy de enviada especial. Pero, por el amor de Dios, que han estado en el Anchoqui, en los Campos Elíseos, pues. Ahí tenías que estar tú hoy, micro en mano, cubriéndonos el evento. Yo voy mañana, verás qué sorpresa, se lleva el Tamaguchi. Digas que en Bilbao actúan dos días. Esto es, voy mañana, que es viernes. Yo es que los viernes para mí es día de bragas. Escuchadme una cosita que os voy a decir. Vamos a ver. Por favor, organización. No tengo ni idea de dónde la pava esta mete el dinero, y el Yamaguchi tampoco. Aunque tengo también ahí una teoría que es pelín... Esa para otro día, la vamos a dejar reposar por un tiempo. Esto es. Bueno, no sé, Lofri, no me. No. Pero escuchadme una cosita, vamos a ver. Recordemos que el Yamaguchi... El Fidel Albiac, este, de las promociones Yamaguchi. Pero explica. O sea, Producciones Yamaguchi es una sociedad donde está Fidel Albiac como único socio, y donde desde ahí ha gestionado diferentes negocios, ¿vale? Por eso Paqui se refiere a Fidel como Yamaguchi. Sigue adelante, Paqui, perdona, para que la gente sepa. Sí, no, buen apunte, porque además hace falta, porque sí, es verdad que yo si no tiro y claro. Bueno, pues dicho lo cual, aquí el del Tamaguchi Yamaguchi, este, el de las promociones, recordemos, por si acaso yo, pero esto no es por meter mierda ni nada, yo recordemos que en el último documental le adelantó a Amador Mohedano y le sopló el evento. Esto... Pero yo, cuidado, que esto no es yo, que yo quiera, que no. A mí Dios me libre que yo quiera decir que este tío ha engañado a Amador. No, ni es nada. Que ya lo dijo Amador. Ya, pero o sea, yo... Paqui se está refiriendo a el último espectáculo que quedó para posteridad de Rocío Jurado. En Televisión Española, Rocío Siempre, creo que era, ¿no? Se llamaba así, ¿no? Rocío sí. Siempre... y esto se grabó en Televisión Española, se emitió en Televisión Española, de ahí se hicieron también DVDs que se vendieron, y Amador en un sábado deluxe dijo que esa era una misión que le había encomendado su hermana a él para gestionar y desarrollar todo eso, contratar los artistas y tal, y que después fue Fidel el que terminó organizándolo. Esto, pero y creo que dijo también llevándose la pasta, ¿no? No solamente eso, sino que además lo organizó por la puertita de detrás, y Amador se desmarcó porque se sintió muy ofendido y volvió a hacer acto de presencia, porque Rocío Jurado se pone de rodillas suplicándole que por favor, como hacía siempre, claro, está también para que la opinión pública no anduviera hablando, pues hacía todo igual. En vez de coger, haber abierto el micro y haberle dicho al Yamaguchi y a la niña que se fueran por donde amargan los pepinos, los dos. Pero no, hasta el último momento le bailó el agua a la niña, así le ha ido. Pero bueno, esto ya es otra historia. Y entonces el Yamaguchi este pensó que ese evento, que ya estaba hecho, porque ya lo cogió hecho,
le iba a salir estupendo. Y no se le ocurrió otra cosa que contratar a Pepa Grillo, o sea, sé, Anabel Dueñas, que la chavala gritar, grita, pero cantar. Pues yo, a ver, no lo veo. Yo ahí no lo veo. Yo ahí creo que está mejor la que ha dicho Ogro. Esa chica que yo la he oído cantar y es apoteósica, porque además se parece muchísimo, si cierras los ojos, a Rocío Jurado. Es más, yo creo que la deberías de invitar un día a tu canal, Ade, y que nos dé una pinceladita de su voz. Por favor. Pero bueno, dicho esto, no digo a la Grillo, digo a la otra. A Tamara Jerez. A Tamara Jerez, sí, claro, por supuesto. Claro, de hecho, claro. Fíjate una cosa. En uno de mis directos de hace tiempo, les recomendé precisamente a Tamara Jerez y en una de esas galas sacaron a Tamara Jerez cantando. Cuidado, o sea, que es que nos ven. Sí. Nos ven, sí. Y nos hacen caso. Pero bueno, sí. Un beso a Tamara. Venga. Bueno, pues yo ahí creo que sí que se equivocaron, pero claro, también es cierto que a ver quién compra este contrato que deben de tener, y esto ya es una suposición mía, que deben de tener con esta chica, con esta que canta en el evento, que la deben de tener medianamente enclaustrada. Yo no sé si para que esa voz que tiene ella de cuando grita, pues esto no se pierda. Yo sinceramente me parece un espectáculo bochornoso. Yo lo he visto en vídeos, he visto cómo canta, porque toda la marea fucsia le da por ir y grabar vídeos. Y el mejor momento es cuando sube Rocito y cantan ahí a dúo o hacen que cantan siempre. El broche de oro. Paqui, tampoco tienen mucho presupuesto en vestuario, ¿eh? Creo no, que es gratis. Siempre tiene el mismo vestido de flecos, por Dios. El vestido debe de andar solo ya. Ese era blanco cuando lo ha jurado y ahora es amarillo. Pues yo, a ver, pero yo para aportar. Pero bueno, Paqui, tú que viste tantas veces la docufarsa, porque tú dices que la has visto como tres veces, ¿no? Así. Sí, tres. Yo no sé cómo pones en duda a Tamaguchi, porque quedó acreditado en el documental que lo mismo servía para colgar un cuadro, que tenía un gran oído musical, que era un productor, que era fisioterapeuta, o sea, él era todo, es todo, Paqui. No puedes ponerlo en duda. A mí en el documental del Tamaguchi lo que más acreditado me queda, y tengo un vídeo que lo puedo subir para que veáis que esto es cierto, lo más acreditado que me queda, aparte del jepeto que tiene en primera plana en una pantalla, esto también, el cariño con el que se dirige a su mujer. Cuando le vi acreditado. Sí, yo le vi en pantalla y parecía que estaba oliendo mierda cuando llegó allí. Y esto no lo digo yo, esto lo dice una imagen que la tengo grabada, o sea, pero esto era el sentir de mucha gente. Y ese momento donde Carlota Corredera le dice, bueno, dile algo a tu mujer, ¿no, Fidel? Porque yo no sé qué le ves de simpático al pollo, que todo el mundo dice que es muy simpático, pues no lo sé, será. Y le dice, pa, ven pa' casa, ¿no? Ven pa' casa. Digo, mira, con amor y cariño, así me gusta. Yo, de verdad, es un personaje que dicen que toca la guitarra, que canta, que es muy simpático. A mí lo que me ha quedado suficientemente acreditado de Fidel Albiac es, única y exclusivamente, que aunque él no aparezca en pantalla, Rocío Carrasco le busca con la mirada y me recuerda mucho a ese niño que está perdido o a esa niña que está perdida y que, por no decir otra cosa, y que en cada paso que tiene que dar, tiene que buscar la mirada de ese adulto que le ordena qué tiene que hacer y cómo. Y esto es lo que yo he sacado en claro del documental
Rocío, contar la verdad para seguir viva y en el nombre de Rocío. Esto es lo que yo me queda. Escuchando a vosotras, yo tengo una duda. Perdonad mi ignorancia, que yo estoy... vamos a ver, Tamagotchi o Yamaguchi o este señor, este es el marido de Rocío Carrasco. Sí. Es el mismo señor, tal Fidel Albiac, es el mismo señor este, donde en Telecinco los colaboradores, entre ellas María Patiño, Kiko Hernández, y bueno, decían que ese señor era la mano que mecía la cuna, que ese señor es el que iba a los despachos de los grandes gerifaltes de las cadenas a amenazar. Es el mismo que ahora llaman el marido del año, el padre ejemplar, el hijo del bautizo, el bautizo del niño, el mismo. El entierro. Espera un poquito. El hijo no sé cómo y el marido no sé cómo, lo que quieras. El padre ejemplar, ni por el forro de los cojones. De momento no es padre, para empezar. ¡Pip! Ya, sí, es verdad. Pero es el mismo. Es el mismo, el que apareció caracterizado en la docufarsa de Bartolo. Pero no puede ser, hombre. Parecía el Bartolo del dúo Cruz y Raya. No puede ser. No, tú llama a Rocito a ver quién te coge el teléfono, Aurito. Uf, eso ya lo dijo Gustavo González en su día, ¿eh? Sí. No eso. Solo Gustavo, yo se lo he oído más de una vez. A María Patiño, por ejemplo, sí. También lo comentó. Oye, ¿sabéis que vamos a ver ahora la casa de la Moraleja por dentro? La casa de Monte Alto. Ah, qué bien. Qué bonito. Sí, la vamos a ver ahora. Y de tiene verdad, que estar hecha un desastre. Claro, empezamos ahí a hablar. Y yo creo que es que al final me estáis pidiendo gritos que hagamos un directo de Fidel. En una de estas tenemos que realizar un directo a Fidel. Bien, pero yo estoy de acuerdo, pero como el mundo es de valientes y ahí en YouTube te pueden pedir si necesitan los datos de la del sombrero, tú si te los piden se los das. O yo, si me quieren llevar a un juzgado o que me lleven, lo que quieran. Pero voy a decir una cosa. A ver cómo lo digo sin que... En fin. Voy a decir una cosa porque sí, hace tiempo... que no siento nada cuando lo hago con este y vamos a ver, revisando yo mi hemeroteca para buscar información sobre algo que quería poner, tengo un vídeo también donde se narra la historia de que Rocío Carrasco se separa, bueno, no se separa todavía, estamos hablando de un mes de septiembre, donde su primer matrimonio con el padre de sus hijos está haciendo aguas y ese verano están tomándose un momento de reflexión, parece ser, y aparece en escena Rocío Mestre con Fidel Albiac. Y resulta que esta, que era la mejor amiga de Carrasco, ¿verdad?, se convierte en una enemiga, porque resulta que es que parece ser que, oye, pues ellos se conocían porque eran amigos y luego se quedan juntos. Bueno, mira, moraleja, a buen entendedor pocas palabras bastan, pero el vídeo es más extenso y... que tampoco cuente Yamaguchi ninguna historia, porque para él tenemos estopa de aquí al día del Corpus del 9008. Ese vídeo me lo pido para el directo que hagamos de Fidel. Pues está hecho. Ese y las declaraciones de ella, sin problema. Genial. Antes o después de la operación. Otra de las noticias que han salido, otra... No, lo haremos antes. Oro. Otra de las noticias que han salido ha sido... que se ha vendido la antigua casa de Rocío Jurado, Monte Alto, pero claro, a ver, en principio la noticia no tendría por qué ser en absoluto relevante. Sí es relevante, y ahora vais a entender por qué. El primer medio de comunicación que da la noticia de que se vende la casa de la Moraleja es el panfleto de Luis, es decir, la revista Lecturas.
Y digo yo, ¿por qué tiene que ser la revista Lecturas el primero que conozca de esta noticia y sea el primero en publicarlo? Quizás puede llegar a ser por la amistad que tiene Luis Pliego, director del panfleto Lecturas, con Rocío Carrasco. ¿Por qué Rocío Carrasco tiene que conocer de la venta de la casa? Lo voy dejando ahí. Son interrogantes que yo me hago. Pero claro, no tendría por qué. No tendría por qué. Es cierto que no tendría por qué porque no hay ningún tipo de vinculación ni personal ni profesional entre la revista Lectura, Luis Pliego como director, con Rocío Carrasco y Fidel. Es cierto. Pero, claro, ellos sacan la noticia de que se ha vendido Monte Alto y yo me he metido, he recogido otras noticias y tal, y he dicho, vamos a ver la casa de la Moraleja por dentro, la casa donde vivió Rocío Jurado y Ortega Cano. Y está en la casa. Bueno, el titular es este, ¿vale? La antigua mansión de Rocío Jurado en La Moraleja, Madrid, ya tiene nuevo dueño. Conocida como Monte Alto, la familia del artista la vendió en el año 2008. El banco que se la adjudicó la sacó a subasta en 2017 y ahora ya tiene nuevo propietario. Bien. Como recordaréis todos, esa casa se repartió en tres para tres herederos, ¿verdad? Que era Rocío Carrasco, que se quedó con dos tercios, otro tercio más para José Fernando y otro más para Gloria Camila. De ahí, pues, se repartieron el dinero entre ellos y ya la historia creo que la conocemos. Esa casa, Rocío Jurado dijo que se vendía para que se repartiera ese dinero entre sus hijos y a su marido le daba un año de plazo dentro de ese usufructo para poder disfrutar de la vivienda mientras que se vendía. Ortega Cano salió antes de tiempo, como todos sabéis. La casa se vendió y la compró un empresario. Ese empresario, desgraciadamente, no le fue bien. Quebró su negocio y la casa se la embargó un banco. Pero recordamos que se conocían los datos de ese empresario. Es más, la prensa fue a la casa de Monte Alto y grabaron al empresario. Le hicieron un seguimiento incluso. Yo no voy a poner ni la imagen del empresario, ni voy a dar los datos, ni nada, porque creo que ya no interesa. Es decir, la casa se vende, la compra un empresario y se conocen los datos personales de ese empresario. El empresario cae, se queda con la casa un banco, el banco la saca a subasta y casualmente la sacó en el año 2017 en subasta y casualmente ahora la casa tiene propietario. Se sacó a subasta, nadie pujó por la vivienda de Monte Alto, se la quedó el banco y la ha comprado alguien. Ahora ya tiene un nuevo propietario la casa de Rocío Jurado y se desconoce el propietario de esa casa. Y casualmente, la revista Lecturas es el primer medio de comunicación que informa que la casa de la Moraleja de Rocío Jurado ya tiene propietario. Es curioso, ¿verdad? Esta es la vivienda de Rocío Jurado después de que pasaran por aquí incluso hasta unos ocupas. Os voy a leer este pequeño extracto porque dice, conocida como Monte Alto, esta mansión ya tiene nuevo dueño, pero se desconoce quién es y a qué precio la ha comprado. La familia de la cantante Rocío Jurado la vendió en el 2008. El banco
que se la adjudicó, la sacó a subasta en el 2017 y posteriormente se puso de nuevo en venta. El chalet se encuentra en la exclusiva urbanización de La Moraleja, en el municipio de Alcobendas, limítrofe con Madrid capital. La propiedad, de casi 2.700 metros cuadrados, cuenta con una vivienda de casi 1.000 metros, con 6 dormitorios y 8 baños. ¿Veis? Aquí se ve claramente pues, el frontal lateral de la vivienda, toda esa cristalera que estáis viendo era un salón enorme, la piscina con forma de riñón. Y dice, esta vivienda fue el cuartel general de la cantante hasta su triste fallecimiento en el 2006. La familia Mohedano decidió vender la casa apenas 2 años después, por lo que el vínculo se rompió hace 14 años. Según cuenta Telecinco, la vivienda ha sido finalmente vendida después de 15 años en el mercado y varias rebajas de precio. Insisto, Lecturas es el medio de comunicación que publica que se ha vendido la casa de La Moraleja de Rocío Jurado. Se desconoce el precio y se desconoce el comprador. Anteriormente, cuando se vendió por primera vez, una vez recibieron los herederos la vivienda, se conoció el precio de la venta y se conoció el empresario que compró la vivienda. ¿Por qué a fecha de hoy saca la noticia la revista Lecturas, Luis Priego, director íntimo amigo de Rocío Carrasco y de Fidel Albiac, saca la noticia él? Y no publica ni el comprador ni en qué precio se ha comprado. Esta es la planta de arriba. Aquí veis una habitación que se sigue manteniendo ahí como en color rosa. Esta era la habitación de mi hija, de Rocío. Y por aquí a la izquierda, donde está este ventanal, había otra habitación que era la habitación de mi hijo David. Como recordaréis, nosotros estuvimos, Rocío y yo estuvimos viviendo un tiempo aquí y esas eran las dos habitaciones de los niños. Y dice aquí, en el 2017 la entidad bancaria que se la adjudicó la sacó a subasta, pero la puja quedó desierta, es decir, que nadie pujó por la vivienda. Después volvió al mercado por 3,4 millones de euros, pero a la fecha se desconoce los datos del comprador y en qué precio la ha comprado. Esta es la planta de abajo, que tiene una piscina interior. Esta es la parte de la casa con el jardín. Esta es una foto desde el otro lateral. Y esta es la entrada que todos vosotros conocéis porque la prensa la ha grabado infinidad de veces. Esta es la primera parte, una terraza que tienen también. Este es el salón, este enorme con esa cristalera que da al jardín. ¿Vale? Y esta es la foto desde otra perspectiva, desde el jardín hacia allá, hacia la izquierda. Y esta es esa carreterita que estáis viendo, es la bajada, desde la entrada de la puerta de la casa, la bajada hacia este portón negro que es el parking. ¿Vale? Esta es la noticia que da Lecturas. Monte Alto fue un lugar muy especial para Rocío Jurado. La artista vivió entre esos muros momentos que le marcarían, como siempre, la presentación en sociedad de Gloria Camila y José Fernando y también el diagnóstico de su enfermedad. Tras su muerte, el inmenso chalet se puso a la venta. Ahora parece ser que Monte Alto tiene un nuevo dueño. Cuando Rocío Jurado falleció, ella misma dejó unas instrucciones muy claras. No quería que sus herederos se quedaran con la casa y su deseo era venderla, se lo hicieron. Fue en el año 2008 cuando un inversor adquirió la vivienda, quien acabó arruinado y no pudo hacer frente a los pagos. Por eso la mansión fue adjudicada al banco y más adelante sacada a subasta. Monte Alto salió a subasta hace años y ahora tiene un nuevo comprador. Pero no se sabe ni el precio ni quién ha comprado esta vivienda. Lanzo la pregunta. Cuanto menos no es sospechoso
cuanto menos no os llama la atención todo esto que estoy exponiendo, Lofli, quiero escucharte. Pues la verdad que un tanto sospechoso parece, pero también no veo yo, si pensamos en quien pensamos, no les veo yo con la solvencia económica como para hacer frente al valor de la casa, que aunque lo rebajaron en aquel momento a 3.400.000, creo que dijiste, y ahora ya ha podido bajar un poco más, no creo que ellos dispongan de tanto cash, no sé. En cuanto a lo del Ocupa, me acordaba yo antes que creo recordar que cuando la fábrica de la tele hizo otro de esos especiales orquestados por Rocito, que era Monte Alto, Regreso a la Casa o algo así, de aquellas estaba todavía el programa de Sonsoles en Telecinco, ya son las 8, y colaboraba Rosa Benito. Y se habían desplazado, había cogido imágenes, de aquellas ya nos enseñaron el aspecto un poco abandonado y ruinoso que tenía la casa. Y creo recordar que Rosa Benito había dicho que el empresario este que lo había comprado por los 4 millones en 2008, este que se arruinó y tal, que se quedó de ocupa, que era él el que estaba viviendo de ocupa en la casa. Es este empresario que no sé yo si es que antes no lo han podido vender porque también tenían la vivienda ocupada, el banco, quiero decir que era el que se quedó con ello, ¿no? No sé si antes no lo podrían vender por tener a esta persona, a qué acuerdo habrán llegado con él para que marche de allí y poder venderla. Y sí, es sospechoso, pero no sé. Me parece un poco aventurado creer que pueda estar ahí la mano larga de Fidel. No sé. ¿Qué pensáis vosotros? Hombre, cuando la coge un banco y la saca a subasta, sale con muchísimo menos importe del que originariamente tiene en una venta, digamos, normal, ¿no? Del mercado. No la sé han sacado por 3 millones y pico, Yodo. No sé. En esa puja que quedó desierta. Claro, pero a ver, por lo visto la puja se hizo en el 2017. Sí. Y por 3,4 millones se hizo. Pero la primera, porque normalmente suelen hacer varias pujas, ¿vale? Si queda desierta, se vuelve a bajar, se vuelve a... No, pero ya no va a haber más. Yo no volví a ver más porque se les quedó el Ocupa allí. Bueno, pero aunque tenga un Ocupa, a ver, sí, el banco, a lo mejor... Efectivamente, es así. Se hacen dos pujas a sobre cerrado. No se puja por esa vivienda. Se queda, obviamente, si el anterior propietario se queda como ocupa, llega un momento donde para que el banco pueda ofrecer en subasta pública este inmueble, ha tenido que ser la vivienda desalojada. Fue desalojada en el año 2017 y ahora... Después de que esa puja del año 2017 a sobrecerrado quedara nula porque nadie pujó, se queda en cartera de ese banco. Ese banco sigue ofreciéndola y casualmente ahora es Lecturas quien saca la información. Y se desconoce los datos del comprador y el precio de la venta. Cuanto menos es llamativo. Claro, evidentemente se sabe que las pujas tienen varias, como tú habías comentado y había dicho yo antes, que se hacen varias pujas y queda desierto. Bueno, una vez solventado el problema de este señor que se quedó dentro de Ocupa, una vez solventado, pues se reestructura lo que es el estudio de mercado, porque que evidentemente no es lo mismo la venta de una casa en el 2008 que en el 2017. Entonces se vuelven a reestructurar el importe por el que sale de nuevo a subasta y se vuelve a hacer la misma operación. Y si lo ha comprado ahora mismo, después de tantos años, un empresario que no se sabe quién es, a mí, evidentemente, como muy poco, me parece sospechoso. Efectivamente que sí, me parece, como todo lo que envuelve a esta pareja, de verdad, no es nada. Digo esto porque
esta operación guarda cierta relación con la venta de, ¿cómo se llamaba?, del administrador, de aquella finca que tenían en Chipiona, que sí que os voy a ofrecer en exclusiva los datos de quién ha comprado esa finca, pero estaba sujeta al mismo tipo de embargo, y Rocío Carrasco y Fidel tuvieron que hacer una serie de maniobras para poder desbloquear ese embargo y después, posteriormente, poder sacarla a la venta. Ahora os voy a explicar un poco de esto. ¿Alguien quiere hacer algún tipo de comentario sobre esto que estamos hablando de la venta de la Moraleja, o pasamos al siguiente tema? Bueno, Perdón. No, yo quería decir, recordar que bueno, que por lo visto la casa se tenía que vender, creo que en un año o dos, creo que eran dos. Dos años, recordar. Sí. Y que Ortega Cano tuvo que salir de esa casa pues con lo puesto y sus dos hijos en diciembre de ese mismo año, en 2016. Porque ahora mismo no, porque sería muy largo, pero ya hablaremos de lo que pasó y del acoso y derribo y de las llamadas de teléfono que algún que otro señor llamado FA hacía todos los días a Ortega Cano. Sí, para interesarse por cuándo se iba a ir, sí. Exacto, de hecho hay fotos de Ortega Cano saliendo en una furgonetita, sí, con todo lo que se llevaba, y sus dos hijos que no tenían ni siquiera, bueno, se fue a Hierbabuena y no tenían ni colegio, o sea, es justo en mitad de un curso escolar tuvieron que salir. Pero incluso, es tremendo. Incluso eso. Fidel lo había anunciado en un portal inmobiliario y había permitido visitas al chalet, estando todavía Ortega Cano, y por eso marchó a los seis meses. A mí me queda una duda, porque vamos a ver, ese chalet está en la Moraleja, que entiendo yo que es muy buena zona de Madrid, muy buena zona de Madrid. Entonces, yo como banco, si yo adquiero una propiedad hipotecaria, ¿no sería más rentable haber invertido 80 o 100 mil euros a condicionar esa casa y la hubiera vendido por medio millón o 700 mil euros más? ¿A alguien le interesaba que esa casa no valiera el dinero real del mercado? Porque si no, no se explica. Pues por eso es lo que parece. Hombre, yo hasta la fecha no he visto que los bancos se dediquen a reformar absolutamente nada, No, en un piso no, pero un chaletazo en la Moraleja. Que era solamente, bueno, el solar. Tenía de precio de salida 3.400.000. No, aunque no lo reformen. Pero eso fue hace 5 años. Pero no, es que ¿cuánto se vendió ahora? No lo sabemos, pero en ese momento salió por 3.400.000. Y por cierto, un apunte: el modus operandi que se utilizó con Ortega Cano fue el mismo que se utilizó con Raquel Mosquera. De llamadas a altas horas y acoso y derribo para que vendiera la casa del Paseo de la Habana. Sí, exacto. Paqui, ¿algún comentario al respecto? Pues yo tengo mis sospechas. Yo sí tengo la... Tengo mi cabeza como situando cosas, ¿no? Y entonces intento, como buena detective que soy, ¿verdad? También... Intento ponerme en el lugar, en la cabeza y en el pensamiento de determinadas situaciones. Y digo yo, ¿y si en un futuro nos enteramos de que quizás ese nombre que no sabemos de quién ha comprado nos sorprende y es alguien que siempre ha estado muy cerca de todo lo que tenía que ver con Rocío Jurado? ¿Ortega Cano? No. No creo que le traiga muy malos recuerdos esa casa. Ya, pero es que, a ver, yo aquí veo que hay una persona que desde hace muchísimos años tiene en su cabeza
poco a poco un interés que es lo suficientemente, además es lo suficientemente frío y calculador como para pasito a pasito ir consiguiendo cada uno de sus cometidos. Y por el odio infundado y la envidia ha sido capaz de hacer muchas cosas, y entre las que ha sido capaz, digo yo, puede ser capaz que una de ellas termine siendo que también quiere ser propietario de Monte Alto. No sé. Sí, sí recuerdo unas declaraciones de Gloria Camila hace un año que ella dijo que ojalá ella tuviera, si ella tuviera dinero, la casa no estaría en las condiciones que estaba, y que ojalá ella tuviera el dinero como para comprarla. Eso sí lo ha dicho Gloria. No, yo no voy por Gloria tampoco. No, creo que vas por el chino. Yo voy por Yamaguchi. El ser de luz. Sí. Bueno, ese sí tiene buen patrimonio, ese sí, sí tiene. Pues yo es que he visto lo visto, yo me pongo a tirar para atrás en el tiempo y este hace su aparición, por mucho que Rocío Carrasco quiera decir que no, su hemeroteca dice, Rocío Carrasco, mientes. Y está en todo su derecho, ojo, cuidado, que no seré yo quien vaya a criticar el hecho de que una señora casada en aquel momento se enamore de otra persona, ¿eh? Esto no seré yo quien lo critique. Fijaros hasta dónde voy, ¿eh? Porque esto es algo que puede pasar tanto a una señora como a un señor. Y algo que me parece lo más lógico. Pero esto que yo sí que, yo vamos, soy de las que pienso que Rocío Carrasco conoce a Fidel Albiach casada con Antonio David Flores, y la aparición de esta persona es quien determina y acelera de una forma bueno, pues muy rápida, el hecho de ese impasse que se están tomando como matrimonio, bueno, donde tienen que pensar si vale la pena luchar por él o ahí se acaba, y esta persona aparece en escena y ella decide, cuando ya es un hecho consumado, que está con Fidel Albiach, decide que su matrimonio se termina. Antes de seguir tirando del ovillo, ¿qué os parece, ya que todas tenemos y todos tenemos ganas de hacer un especial Tamagotchi, como habían dicho, dejamos el tema en pausa en el escurridor y le dedicamos un directo especial, Fidel? Vale, pero escuchadme, yo por si acaso para entonces no estoy viva, yo lo voy a dejar todo escrito y lo voy a pasar, porque claro, yo todo lo que tengo... Mira, Paqui, te voy a decir una cosa. Dime, mi amor. Estarás viva. Bueno. Y cuando Ade haga el directo de Fidel, os traeré la bomba que nadie sabe. Bien. Oh, ya nos ha dejado esto en todo lo alto. Cuando escuchéis, doy la primera pista, la bomba, os vais a morir, porque a partir de ahí habrá un antes y un después en toda esta historia. ¿Ok? Bien. Eso me pone, mira, a mí esto ya me pone, fíjate. Ya igual, yo solamente por esto, a lo mejor hasta por dar por culo no me muero. Me quedo pues viva. Aguanta un pelín. Aguanta. Venga, un pelín. Oye, de verdad, gracias a todos nuestros seguidores, a todas las personas que estáis viendo con nosotros el directo. Gracias por compartirlo, gracias por darle al like, por suscribiros, por tocar la campana y por... Ya llevamos 2 horas de directo y nos estáis soportando. Gracias.
gracias a mis moderadoras porque mantienen este chat, que es el puro ave de Dubái con lo que corre. Están aquí trabajando a muerte con ellas. Así que gracias, moderadoras. Gracias a vosotros por interactuar con nosotros, con el chat. Gracias a aquellos que colaboráis con el canal a través de los superchats. Gracias a Tere Vega, te mando un besazo. Gracias a Rosana Ruiz Chomba. Para vosotras. Hay un mensaje que me ha llamado poderosamente la atención, que paso a leerlo, y dice así. Qué casualidad que todas estas ventas y gestiones, inauguración del museo, 2.500 euritos al mes, el top manta de las joyas, el docufake, y ahora la serie, anunciada ya, que la va a hacer de papá y de mamá, Pedro Carrasco, Rocío Jurado, con toda esta suma de dinero, ¿quién no dice que sean los compradores de Monte Alto? Rocío Carrasco y Fidel Albiac venden las joyas de Rocío Jurado 17 años después de su muerte. Hace unos días salió esta noticia y dice, estos no son los únicos bienes de la legendaria cantante que la pareja ha vendido. Rocío Jurado fue una de las voces más destacadas de nuestro país y gozó de fama internacional a lo largo de su dilatada carrera. Desgraciadamente, el 1 de julio del 2006 dejó este mundo a los 62 años. Ahora, 17 años más tarde, su hija Rocío Carrasco y su marido Fidel Albiac han decidido poner a la venta sus joyas, generando así un gran revuelo entre los otros miembros de la familia y los amigos de la cantante. Durante estos últimos años, Carrasco y Albiac ya han realizado otros movimientos financieros que dejan clara su falta de liquidez. Vendieron un piso en el Paseo de La Habana en Madrid, que era el piso de Pedro Carrasco, otro en la calle Puerto Rico y otro en Miami. Otro y medio. También vendieron la finca al administrador, una propiedad entre los pueblos de Rota y Chipiona, el lugar de nacimiento del artista, que inicialmente tenía un precio, quedaros con este dato, de 5 millones de euros y que se acabó vendiendo por 800.000. En cuanto a las joyas, se ha avanzado, publicó primero Informalia y yo estoy recogiendo el artículo de La Vanguardia. La pareja se ha ayudado de una famosa influencer para encontrar un comprador. Según cuentan, esta persona tiene contactos entre gente adinerada que puede querer adquirir los colgantes y pendientes. Cabe mencionar que la pareja tiene algunos activos embargados a causa de múltiples deudas pendientes y Rocío Carrasco ha pasado por múltiples procesos judiciales con su expareja Antonio David Flores. Esto es lo que sale publicado de la supuesta venta de esas joyas. Es decir, quieren vender las joyas porque quizás necesitan liquidez. Yo entiendo que cuando tú quieres vender una joya de esos precios, de esas magnitudes, de 120.000 euros, de 80.000, de 60.000, y no lo haces, por ejemplo, en una casa de alta joyería, sino que acudes a ciertas amistades para que en ese submundo se puedan comprar esas joyas, entiendo que probablemente sea compras realizadas pues entre amiguetes y tal, que se dejan pues a un precio un tanto rebajado, y se paga en efectivo y punto y final. Pero claro, me llama la atención esta consecuencia de noticias, una detrás de otras, todas, digamos que manteniendo
esa incógnita de si realmente a Rocío Carrasco y a Fidel le falta dinero, no tienen dinero, no tienen liquidez, están embargados, lo están vendiendo todos, todo y todos. Y de repente he dicho yo, oye, ¿cabe la posibilidad de que igual estén vendiendo esas joyas? Que sea cierto, ¿por qué no? Aunque Rocío Carrasco haya salido al minuto uno por primera vez en su vida a desmentir algo. ¿Por qué desmentir algo con tanta rapidez? ¿Por qué? ¿Qué se esconde? ¿Se esconde algo quizás? Y digo yo, hostia, pero ¿qué pasó con aquel robo que hubo en su domicilio? ¿Qué pasó con aquel robo de aquellas joyas en su casa en el año 2016? Y me he ido, había un montón de artículos, pero digo, no, me voy a ir al panfleto de lecturas de Luis Priego, amigo de Rocío Carrasco, porque ahí seguramente que lo cuenten todo al detalle, porque se lo habrá explicado minuciosamente Rocío Carrasco. Y el artículo dice así: roban en casa de Rocío Carrasco mientras cenaban en el jardín. Se llevaron 16 relojes y 700 euritos en efectivo. 16 relojes y 700 pavos en efectivo es el botín que se llevaron los cacos que entraron a robar el pasado fin de semana en la casa de Valdelagua de Rocío Carrasco y de Fidel. Casualmente estaba cenando esa noche en esa casa David Valdeperas, antiguo director de la fábrica de la tele de Sálvame, y su pareja. Casualmente se entera de esta noticia Jesús Manuel Ruiz. Y Jesús Manuel, estando en Sálvame, le pregunta a Valdeperas si puede sacar en Sálvame una información que tiene, que es que se ha enterado de que en casa de Rocío Carrasco han entrado unos cacos y le han robado. Y él dice, hombre, ¿cómo vas a contar esa noticia si era yo el que estaba cenando con ellos? Bien, la noticia sale y el testimonio de David Valdeperas lo hace directamente en Sálvame, estando en el propio programa, y dice así: no escuchamos nada. Dice, confirma David Valdepera, director de Sálvame, que la noche de autos estaba cenando en casa de Rocío con su pareja y su perro, y que para su sorpresa tuvo que confirmarle la noticia Jesús Manuel cuando este se la propuso al programa. No nos dimos cuenta de absolutamente nada, dice David Valdeperas. Yo no había dicho nada a nadie. El periodista Jesús Manuel daba la noticia el día 18 de julio entre las 11 y cuarto y las 12 de la noche, y dice que se produce un robo a esa hora en una zona de Madrid y desvalijan la casa y roban 16 relojes y se encuentran 700 euros y también se los llevan. ¿Y cuál no sería la sorpresa de los colaboradores de Sálvame, especialmente de Terelu, que jure perjura que no tenía ni idea, cuando confirman que el robo fue en casa de Rocío? Alguien, bueno, voy a seguir leyendo esta parte, ¿vale? Dice: el aluvión de llamadas y mensajes, Rocío llamó al programa para confirmar que todo estaba bien. Es decir, Rocío llamó a Sálvame para decir que no se preocuparan, que todo estaba bien y que no habían sufrido ningún daño. Nadie está exento de que le pase algo así, comentaba Rocío a los colaboradores cuando le preguntaban cómo se sentía y si habían tenido miedo. Cuidado, hablo del año 2016 y ya estaba David Valdeperas cenando en casa de Rocío. Entran cuando hay gente en la casa, aprovechando que las alarmas no están puestas. Fidel y Rocío, según Valdeperas, son unos anfitriones estupendos y no paraban de ir a la cocina. También nos lo podríamos haber encontrado nosotros al ir al baño. El caso es que no se enteraron. No escuchamos absolutamente nada. Solo después caímos en los ladridos de los perros, pero lo achacamos a que debían estar nerviosos. Es decir, que pasaron
3 kilos de los perros que estaban ladrando. Y digo yo, ¿alguien sabe realmente qué ocurrió con el robo? ¿Aparecieron esos relojes? ¿Se detuvo a los autores del robo? No se supo nunca nada más de esta noticia. Pero es que también robaron la casa de Kiko Hernández, acordaros. Y tampoco se supo quién fue la persona o personas que robaron. No se dio más explicación de la noticia. Lo que me llama poderosamente la atención es que siempre está Luis Pliego, el panfleto siempre está informando al detalle de cada una de las cosas que ocurren. ¿Por qué ese interés en decir, Rocío Carrasco en Sálvame, que no había ocurrido nada? ¿Por qué? Hombre, si todo estaba denunciado y todo estaba ya puesto en manos de la policía, ¿por qué? Ya. Pues yo, a ver, por aportar, creo que a ese artículo de Pliego le faltan dos cosas. Una, que nos cuente si por fin los perros al día siguiente fueron al veterinario a mirarse las orejas. O la segunda, que a mí me parece la más importante, es que a lo mejor no han vuelto a decir nada porque puede ser, yo que sé, que sin darse cuenta hubieran llevado las joyas al joyero de la suegra de Carrasco y estén allí. Y entonces esto es lo que se me ocurre. A mí, estos mercenarios a sueldo, que lo único que hacen es retroalimentarse para escurrir bultos y decorar vidas, siempre de acuerdo a lo que a ellos les interese en el momento, porque Pliego tiene algún vídeo de hemeroteca donde a Carrasco le dice que es una mentirosa. Tiene un vídeo donde dice que lo que no entiende es el trato que Carrasco le ha dado a sus hermanos. Y tiene un vídeo donde dice que cuando Gloria Camila se queja de su hermana, esto hablo de entonces, de cuando Ortega Cano estaba en la cárcel, declaraciones de Gloria Camila, dice que cuando el río suena, agua lleva. Y hay un vídeo también en el que además habla de Gloria Camila y de la buena relación que tiene Gloria Camila con su sobrina, Rocío Flores, porque después de que desaparezca de sus vidas y tiempo después, Rocío Jurado, el padre de esta niña, de Rocío Flores, bueno, tiene un encuentro con la familia política y bueno, ayuda a que esa relación con estos sobrinos nietos se dé por parte de la familia de Rocío Carrasco. Esto lo dice Luis Pliego, algo que, a ver, sabemos los demás también, ¿verdad? Porque ahí está la hemeroteca, pero entonces hablaba así Luis Pliego en el programa de la mañana de Mariló Montero. Esto para que no se olvide. A ver, ¿qué dice? En cuanto a los robos, o al supuesto robo, y vamos a ir por partes. Si yo soy el director de una revista, cuando publico el tema, hablamos del robo de los 16 pelucos y los 700 pavos, lo normal es que la semana siguiente yo, como tengo la exclusiva, saque la denuncia en mi panfleto y diga, y es más, para ayudar a la policía, mira, los pelucos son este, un Rolex marca modelo Papán, un Casius Pum modelo no sé cuánto. Pero estos son los que tuvo que aportar ella en la denuncia, Ogro. Pero no se aportó la denuncia a la revista. Aportar... Pero no sabemos si hubo esa denuncia. Eso es lo que yo me refiero. Yo como periodista, como director, publicaría esa denuncia. Y quería que el seguro, supuestamente, hiciese cargo del robo,
pues sí tiene que hacer la denuncia. Pero una cosa es lo que tiene que hacer y otra cosa es lo que el panfleto no ha publicado. No se saben los modelos, no se sabe qué tipo de relojes es. Y en cuanto a la primera cuestión, era el es importante que lo digan. Ay, que se me fue. Recupero, siga. Sí, hablo. Sí, dale. Nada, yo iba a decir que casualmente el 2016 es el año en el que está ahogada de deudas, en donde pone a la venta al administrador, como dijimos antes, y tiene que llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid porque es que se la quería para evitar que saliese a subasta, porque es que ya se la iban a poner a subasta. Casualmente, o sea, ella estaba canina de dinero en ese momento. Y casualmente también sale ahora tajantemente a negar la venta de joyas, que a lo mejor digo yo que casualmente no le interesa que tenga publicidad esa operación. No vaya a ser que casualmente estén ahí los 16 perucos. Pero gracias. Todo casualmente. Ahora hilo que se me había ido, que también son cosas. Cuando La Vanguardia publica esto, Informalia publica esto, y acto seguido sale Rocío para desmentirlo, en el caso de Rocío, yo le exijo una rectificación pública a la revista o al medio que lo ha publicado, vía judicial. Señores, tienen ustedes un plazo de 48 horas para rectificar esta noticia porque es mentira, pero no lo han hecho. Entonces, igual es que La Vanguardia o Informalia sí tienen fundamentos de peso para tener el soporte de la noticia. Porque, insisto, una cosa que tú salgas rapidísimamente a desmentirlo, por lo que podemos estar comentando, que nos interesa poner humo y... No es verdad. Pero si yo soy la propietaria o el propietario y a mí me han robado y efectivamente... las cosas suceden, como yo digo, yo le exijo una rectificación pública al medio, porque está dañando realmente, en este caso, sí, mi imagen. Pero no lo han hecho. No lo han hecho. Algo pasará. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿O pasamos a enseñaros las fotografías de... la finca del administrador, la joya de la corona, según dicen algunos, de ese patrimonio que tenía Rocío Jurado? Bueno, yo comentar un poco el tema de las joyas, que me extraña muchísimo que Rocío Carrasco desmienta absolutamente nada, eso nunca lo ha hecho, que igual que ha puesto todos los muebles todos los inmuebles en venta de su madre y los ha vendido o mal vendido, pues puede hacer igual con las joyas para hacer, bueno, ella es la heredera universal también de las joyas de Rocío Jurado y las puede vender para hacer liquidez, por si no lo tiene, por algún problema que ella se busca de todas estas deudas que van y vienen, ¿no? Y que bueno, que es una barbaridad de dinero en lo que están catalogadas estas joyas, porque bueno, tiene corales, brillantes, zafiros, que por lo visto eran las preferidas de Rocío Jurado y valen, bueno, entre ellas está la cruz que llevaba en la boda, solamente para un ejemplo, que está tasada en 150.000 euros, solamente la cruz que llevaba en la boda, así que no estamos hablando de ninguna tontería. Es mucho dinero. ¿No os dais cuenta que todos estos movimientos se producen en el año 2022? La apertura del museo, cuando empiezan a cobrar, se vende la finca del administrador en el año 2022. Tal cual. Sí, sí. ¿No os llama la atención? Porque en el 2022 también factura el Dukufaque. Bueno, me llama la atención que esa finca esté tasada en lo que está tasada y que se venda, que hay quien dice que la cantidad oscila entre 600 y 800, ¿eh? O sea, presuntamente, esa finca, no sé yo, y si hay algo bajo cuerda. Era una finca que le había dado beneficio económico cuando Rocío Jurado la explotaba.
Es decir, de ahí era un viñedo y de ese viñedo había una empresa que se dedicaba a recolectar todas esas uvas y hacerlas vino, embotellarlas y venderlas. Es decir, que esa finca en su momento dio beneficios. Era una finca enorme, con tres parcelas, yo no sé de cuántos miles de hectáreas. Era una vivienda de más grande, aquí la estáis viendo, absolutamente destruida ya. Absolutamente destruida. 400.000 metros cuadrados. 400.000 metros cuadrados, o sea, increíble. Esta vivienda, o sea, mejor dicho, esta finca sale en su momento a la venta en 2 millones de euros. Y termina comprándola a alguien, en teoría, en 800.000 euros. Dice aquí, fue en el año 2016 cuando la mujer de Fidel Albiac, Rocío Carrasco, consiguió llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para evitar que este inmueble saliese a subasta pública debido al impago del impuesto de sucesiones. Recordamos que la deuda que tenía ante Hacienda por el impago del impuesto de sucesiones era alrededor de el millón de euros. Sí, exactamente. Con esta debía, venta, creo que eran 960.000 a la Comunidad de Madrid y creo que 110.000 a la Hacienda Pública. Pero fijaros, otra coincidencia de fechas, la denuncia por maltrato psicológico también fue en el año 2016, en diciembre concretamente. Es que necesitaba pasta, que antes no lo dijimos, que sí que ese ha hecho negocio de esto. El inicio del montaje de la DUCU, ese es el principio. Con todo lo que vino después. Bueno, negocio no ha hecho, pero ha intentado hacer negocio de todas las denuncias y demandas y querellas que ha puesto. Bueno, sí le ha servido para hacer la docuserie. Para eso, o sea, sí. Todo eso le ha servido a ella para hacer la docuserie. Informes la denuncia y todo lo que vino después. Los informes y toda la documentación que ella ha querido mostrar, otro sitio que ha querido mostrar. Sobre esa finca, perdón, sobre esa finca tengo yo una cosa que decir. ¿Puedo, no, Ade? Sí, claro. Pues mira, os voy a contar, porque eso igual también, si vas a hacer como sueles hacer tú luego normalmente, que sueles hacer vídeos y tal de los directos, lo puedes aportar en el corte si lo vas a poner. Uh-huh. Hay unas... Para que nos demos cuenta de lo que es esta gentuza, todos ellos. Hay unas declaraciones de Pilar Eyre, que va también a aplaudirla al documental Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva. Y en estas declaraciones, Pilar Eyre dice lo siguiente. La finca Los Naranjos... la compra los naranjos, no, ¿cómo se llama la finca donde tienen los viñedos? El administrador. Esa. Se la compra Rocío Jurado a uno de Chipiona, que era el propietario de la finca, que era un tío que tenía mucha pasta de la época, y se la compra porque ella quiso, se enamoró de uno de los hijos y como era hija de un zapatero, no quiso, la persona en cuestión, no quiso que su hijo se casara con ella. Y cuando ella se hizo famosa y tuvo dinero para meterles un zasquita, ¿verdad? Les compró la finca. La buena de Rocío Jurado. Esto lo cuenta Pilar Eyre y añade además, la califica a Jurado de una forma, bueno, que tiene su aquel. Entonces, bueno, este vídeo te lo pasaré para que lo pongas si te apetece aquí, para que la gente lo vea. Por supuesto. Y sepan una vez más
Porque es que además tienen hemeroteca para aburrir, ¿eh? Tienen hemeroteca donde han dicho Diego, luego han dicho Diego millones de veces. Y Pilar Eire ha sido una aplaudidora de una falacia muchísimo tiempo. También se debió de comer el manual del feminismo de esta gente. Se lo debió de chutar en vena. Está tonta esférica, ¿verdad? Que no ha escrito un libro en su vida que haya merecido la pena y resulta que luego, pues bueno, pues cuando en la época decía alguna verdad esta y el Hilario Pino, que también decía alguna que otra. Por cierto, sería muy interesante, es que claro, voy a dar una pista que luego nos van a joder, porque claro, todo lo que... No, decís, entonces no la des. No, ¿verdad? No la des. Que después nos copian las ideas. ¿Quién ha comprado la finca al administrador? Esta empresa, nivel 29. Es una empresa que su razón social está en Madrid. Un momento. Y que se dedica a la inmobiliaria. ¿Qué te digo yo? ¿Es una empresa inmobiliaria? Inmobiliaria. Uy, me suena un montón. Tiene diversas promociones en ventas, no muchas, pero tienen una serie de terrenos y el último terreno que han comprado está en Chipiona Rota. Ahí está concretamente situada la finca El Administrador. Y esta empresa, Grupo Nivel 29, es la que ha comprado la finca del administrador de Rocío Jurado. Dicen que por 800.000 euros. Ahí queda eso. Y todo esto en el año 2022. Esa finca tenía un embargo para poder quedarse con la finca y poder vender esa finca, los propietarios tienen que abonar al menos, para liberar la carga, tienen que pagar al menos el 60% del valor de esa finca antes de que esa finca salga a subasta, porque evitaron precisamente que saliera a subasta. Dato que también me llama la atención. Muchos datos, muchas conjeturas y no se sabe realmente si tienen dinero, lo tienen o quién lo tiene, si realmente están arruinados. ¿Os acordáis que al principio del directo os estaba comentando que se han encontrado en el aeropuerto Chayo, Rosa Benito y Fidel y Rocío, ¿verdad? Uh-huh. Tenía yo por aquí el vídeo. Y os lo voy a poner ahora en un segundo, ¿vale? Mientras que lo buscas... Os lo voy a poner en un segundito porque Chayo, pues, no se ha podido contener y ha salido en su Instagram y lo ha contado, ¿vale? Y atención porque es muy gracioso. A ver, un segundo. Mientras que lo buscas y lo pinchas, solamente se me acaba de pasar por la cabeza. Esto ya es de guión de telenovela sudamericana. ¿Os podéis imaginar que detrás de esta inmobiliaria, digo, que es un decir, estuviera la inmobiliaria de Torres? No, es que es lo mismo que han hecho con Monte Alto. Es igual, ¿te das cuenta? Es que es igual. Hombre, las cabezas pensantes de mis colaboradores, qué bueno. Ahí la dejo votando. Es que todo siempre se lo queda una inmobiliaria, que luego resulta que no se puede vender porque luego se lo quedará un banco. ¿Serán esos los próximos pasos de la finca?
Vamos a ver, no sé, pero es muy raro que se lo venda a una inmobiliaria. ¿Le habrá hecho Rosa Benito un te arrastro a Rocío y a Fidel Ojalá, cuando se han pero no creo. encontrado en el aeropuerto? Qué bueno. Venga, vamos a ver el vídeo. ¿Lo oís? No, no se oye. Vale, pues entonces dame un segundo. Sí. Dame un segundo que lo vamos a arreglar súper rápido. Pues vaya un encuentro. Sí, La pero que nos palabra de la añade vida. es que estaba Rosa Benito también. ¡Ojo! Sí, porque han ido a Vigo, han ido a Vigo, entonces se han encontrado en el aeropuerto. Bueno, habría que ver las caras. Y me has dado tanta pena, me ha dado pena por lo que fue y por lo que has conseguido que sea. Mira, con mi hija voy para adelante, lo que yo más quiero. Vaya zasca. Vas en el aeropuerto y yo no me he cruzado contigo para decirte todo lo que tengo que decirte cara a cara. Pues me quedo con las ganas, que lo sepas. Mamá, ¿qué te estás haciendo? No, no, vamos, ni me saques, ¿eh? Ay, bueno, no, así no te puedo sacar que me desheredas. No, no, no te desheredo, te mando. Otro zasca. Ya va el tercero, creo. El tercer zasca. ¿Poquita de estar nervioso? Bueno, eso es porque tienes mucho curro. Eso, que te vamos a dar toda la energía del mundo. Qué maravilloso, ¿eh? Qué energía más bonita. Madre mía, madre mía. Hay que volver a verlo. Bueno, a ver. Vaya zascas. Uno detrás de otro. Uno detrás de otro. Sí, sí. Sí que es verdad que según lo que me han contado, que es de primera mano, dice que se han encontrado en el aeropuerto, que cada uno ha seguido su camino, pero que se han cruzado unas miradas asesinas. Supongo que no, supongo que llegarían tarde a coger el avión y por ese motivo no se han detenido y no se han puesto quizás a recriminarle una serie de cosas, ¿no? Como aquel documental que le hicieron a la familia y demás. No sé qué opináis vosotros. Es buenísimo, la verdad, es buenísimo, vamos. Y no he visto un vídeo más corto que tenga más zascas que este. Pues con, mi hija, con lo que más quiere en Navidad. Quien no quiere la cosa. Pues yo lo que pienso que sí, que está muy bien. O sea, el vídeo está muy bien, es chupi, hacer stories por Instagram y tal. Pero a mí, hechos son amores y no buenas razones. Cuando dije toda la verdad, señora, pues esto. Mira, cuando han tenido la oportunidad de defender. De defender una injusticia y de decir una verdad, no lo hicieron. Yo aquí, a ver, vaya por delante que a mí Mohedano me parece una luchadora, me gusta cómo canta, también digo, me gusta cómo canta y creo que se le ocurra, creo que además con ella en el programa Sálvame hicieron un escarnio horroroso. Nunca entendí por qué Benito consintió todo aquello, porque Benito fue cooperadora y consentidora. Yo no vi nunca bien el hecho de que Benito dejara denostar, que denostaran de esa forma a su marido y después al padre de sus hijos. Participó de forma activa. Participó de forma activa en el despropósito para con Antonio David Flores y cuando se fue a sentar al programa con Sonsoles Onega en ese alarde que le pegó temperamental de mira, yo sin vosotros he podido seguir para adelante metiéndole un zasca a Sálvame. Tuvo la oportunidad de defender a Rocío Flores y no lo hizo. Es más, puso en tela de juicio de una forma muy torticera Benito
unas declaraciones de la niña donde está en su perfecto derecho de opinar libremente y máxime cuando está opinando de su vida y de opinar de la vida de su madre y la de ella. Y Benito, nada más lejos de por lo menos callarse su boca, le afeó el gesto. Y Benito ha sido siempre un poco, para mi gusto, al sol que más calentaba, y eso nunca me ha gustado de Benito en este caso, públicamente, y de Mohedano tampoco. A mí lo de los vídeos me parece muy graciosito y está muy bien acompañar los vídeos graciosos. Yo también me puedo hacer un vídeo, te lo pongo en Twitter, ¿verdad? Y bailamos todos. Y esto está muy bien. Pero si yo pongo un vídeo de una cosa, mañana no puedo pronunciarme de otra. Y a mí la gente así no me gusta. Ya está. Yo en este caso puedo decir que tengo bastante buena relación con Chayo a través de las redes sociales. Participo de su lucha, la apoyo 100%. Sé de lo que ha sufrido, sé lo que ha callado, sé lo que se sigue callando. Y una cosa es Chayo y otra cosa es la señora madre de Chayo. Pero Chayo las ha pasado muy canutas, madre de tres hijos. El mismo caso prácticamente que el de David. La han denostado a ella, al marido. Recientemente acaba de ganar un juicio, tiene otro muy próximo. Y ya os digo, para mí una mujer que sí es luchadora, que sí ha sacado adelante a su familia... que sí ha puesto a su prima en su sitio en varias ocasiones, públicamente además, y que ya te digo, una cosa es Chayo y otra cosa es Benito. Son cosas completamente distintas. Ya os digo, a mí Benito me tiene vetado, censurado y machacado, y sin embargo con su hija me llevo muy bien. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo contigo, pero para nada, ¿eh? En absoluto estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Ogro. O sea, pero para nada. Yo no, lo que has dicho de Benito lo suscribo, pero en cuanto a lo de Chayo, vuelvo y repito. Yo te compro el hecho del escarnio público que hicieron en Sálvame. No nos olvidemos, su madre delante muchas veces, uh-huh. Porque hasta que su madre termina marchándose del programa, llevan mucho tiempo... matando mediáticamente a su hija y a su yerno, ¿eh? Esto no nos olvidemos, ahí está su hemeroteca y Benito participando, porque si no participaba de forma activa participaba con su silencio, pero yo siempre he dicho, con tu silencio y en presencia estás participando de que a una persona la estén denigrando y la estén difamando. Esto es lo que yo pienso. Dicho esto, a mí el hecho de que dices que Mohedano se ha pronunciado, Mohedano ha tardado mucho tiempo en pronunciarse públicamente. Hasta que ganó el juicio. Es que no lo podía hacer. Es que no lo podía hacer, Paqui. No lo podía hacer, Paqui. Estás muy equivocada. No lo podía hacer. Espera, yo estuvo 11 años con juicios. 11 años. Ogro, escúchame. No estoy hablando de la operación deluxe. No, ni yo. No, ni yo, que la operación de Luz aún no fue. Bien, entonces, dicho esto, equivocada estaré para ti. Para mí estoy acertada. Y yo, para mí, tú no estás equivocado. Única y exclusivamente tienes una opinión diferente de la mía. Y la mía es que Rosario Mohedano se pronunció públicamente en contra de su prima. Cuando a ella le tocó su culo, porque cuando se lo estuvo tocando a Antonio David Flores, a Rocío Flores, a Junior y a todo lo que le, incluso a su propio padre, se quedó callada. Y esto es lo que te pienso. Repito, te repito, os escucho, ¿eh? Venga. Te repito que no lo podía hacer porque tenía dos querellas interpuestas contra la fábrica de la tele y contra Mediaset. Sí, y entonces públicamente no podía hablarlo. Ella lo explicó muy claramente. He estado callada, a veces no entenderéis. He llorado muchas noches en mi casa por no poder hablar. Pero ahora que he ganado los dos primeros juicios, hablo en nombre de su marido,
una vez que he ganado los juicios en donde tenía que ganarlos, en el Supremo arriba, porque una fue un juicio, otro juicio, otro juicio. Ojo, estamos hablando de 11 años de procesos judiciales. Y ella misma lo ha dicho. Ojalá yo hubiera podido hablar antes y ojalá me hubiera podido expresar antes. Pero es que no lo podía. Pero vamos a ver, Ogro, ¿yo me explico mal o qué? Vamos a ver. Tú me estás hablando de demandas, me estás hablando de demandas con la fábrica de la tele, ¿sí? ¿Sí? Bueno, sí. Y contra Mediaset. Vale, bien, pero es que estuvo vetada, ¿eh? Ya, pero vuelvo y repito. Que no tiene nada que ver. Que yo no te estoy hablando de eso. Que a mí eso me parece muy bien y que cuando una persona tiene un contencioso, el silencio es lo que tiene que hacer. ¿Cómo no voy a entender yo eso si estoy aburrida en Twitter de contestar a millones de personas que me dicen, bueno, es que no demanda por Antonio David? Y siempre contesto lo mismo. La justicia tiene un proceso, tiene unos tiempos, tranquilos, todo llega. ¿Cómo no voy a entender yo eso de Rosario Mohedano? Claro que lo entiendo, pero yo no me refiero a eso. Yo no me refiero a eso. Rosario Mohedano ha tenido medios públicos, como Instagram o como una alcachofa cuando se la han puesto, para decir, Rocío Flores, yo te quiero y yo estoy contigo. Antonio Lo ha hecho, lo ha hecho públicamente. Eso lo he visto. Lo ha hecho públicamente, sí, Paqui, estás muy equivocada. Yo no estoy de acuerdo con tampoco con Ogro. A ver, tú puedes callarte porque tiene un proceso. Pero yo eso lo he visto, lo que está diciendo Paqui. Escúchame, tú no dices nada sobre ese procedimiento y contra la empresa, o sea, no dices nada. Pero ¿qué tiene que ver eso con haber apoyado cuando tenía que haber apoyado a Rosario? Bueno, pues si lo ha hecho públicamente. La única cadena que tenía, programa de corazón. Esperar que termine la exposición. Lo han apoyado justo cuando terminó la primera parte. O sea, la primera docuserie, que no iba nada con ellos, y empezó la segunda docuserie y vieron que era contra todos los demás, contra ellos. Rosa Benito puede, Chayo no. Entonces salieron a decir que estaban con ella, pero mientras tanto, nada en absoluto. Estás muy equivocada, estáis muy equivocadas, Chayo, en el momento que se metieron. En el momento que se metieron con Rocío Flores, hija. Es que quiero terminar. Es que los hechos están ahí, no es que yo me lo estoy inventando. Por eso te lo digo. La primera parte de la docuserie, ¿quién apoyó a quién? Nadie apoyó a Rocío Flores. Yo creo que Rosario... Estás equivocada. Lo que pasa es que no en un plato de Telecinco, porque estaba con los juicios. Nadie lo apoyó. Nadie dijo nada. O sea, lo dijeron cuando empezaron a atacarlo. Que no es verdad. Totalmente de acuerdo, vamos, totalmente de acuerdo. Que no es verdad. Totalmente de acuerdo con Paqui. Ahí está la hemeroteca. Vale, pues somos dos contra dos. Somos dos. La hemeroteca. Es que ni siquiera, es que al revés. Al principio de la docuserie, Rosa Benito estaba en contra. O sea, daba Chayo. No mezcles una cosa con la otra. Chayo, a partir de. Lo mismo que dice Paqui. Una cosa es hablar. Y otra cosa es callarse y mirar para un lado, para otro lado. O sea, pero para si ella lo expuso... Ay, para mi madre, tiene una responsabilidad distinta, pero tienen responsabilidad. Primero, ella no podía hablar porque no la hicieron ninguna entrevista, ninguna revista, porque también la vetaron. No podía hablar en Mediaset porque tenía la empresa demandada. Y cuando ella lo hacía, lo hizo en su canal de Instagram, llorando a partir del segundo capítulo, cuando se metieron con Rocío Flores, lo dijo, yo esta familia no la reconozco. Lo dijo ella públicamente. Sí, a partir del segundo capítulo. Cuando empezaron con el segundo documental de En el nombre de Rocío, que fue cuando les tocaron a ellos su culo. Porque mientras ¡que no! Fue con el capítulo de Rocío Flores. Bueno, yo digo que no, bro, ya está. Tú tienes una opinión y yo tengo esta. Ya somos una tertulia de la televisión. Ya somos como una tertulia de la televisión. Pues estupendo, es así como tiene que ser. Pero es que yo no sé a lo que tú llamas apoyar, pero yo llamo a apoyar a decir las cosas claras. A no mirar para otro lado. ¿En dónde? A decir las claras, ¿en dónde? En los medios que tuvieran cada uno. Oye, pues yo la vi, yo lo he visto apoyar a Rocío Flores, yo sí la he visto. Gracias, gracias. Al principio, bueno, en la televisión, pues, evidentemente no lo hicieron. No, pero... ¿En sus medios de comunicación, en las redes sociales? En las redes sociales. Claro, ¿qué otro tenía? ¿Qué otra posibilidad tenía? ¿Y qué era? Porque no sé a lo que os referís vosotros con apoyar. Vuelvo a repetir,
que estamos hablando de cosas muy fuertes. Pero bueno, que Ade está calladito y él lo mejor lo sabrá. A ver, yo he echado mucho en falta el apoyo de familia, una familia que tiene que saber cómo han pasado las cosas. Es que... Bueno, una cosa es la familia, yo también lo he echado de menos. Estábamos hablando en concreto de Rosario. Yo, sinceramente, prefiero, si me lo perdonáis, no entrar en este tema porque no voy a abrir una polémica. Más melones los que ya tal, claro. No, no quiero más melones. Pero lo que sí que quiero es el cariño de verdad, no el cariño interesado. Y os recuerdo que yo, a Dios gracias, no he sido, ni soy, ni seré jamás el cáncer de ninguna familia. A mí me parece muy loable y yo creo que además es lo que tienes que hacer, sinceramente. Creo que Todo lo contrario. Lo que ha hecho ha sido mirar por el bien de su hija y acercarla a la familia que tenía su madre. Sí, no, pero digo... Pero sí que recuerdo de una forma súper cariñosa, y perdóname, Paqui, aquella entrada que tuvo Gloria Mohedano en Sálvame, sí, donde entró por teléfono y estuvo igual 20 minutos, gratis. Sí. De las pocas veces que ha entrado Gloria a hablar en un medio de comunicación, y sí que resaltó mi papel como padre y como persona que acercó a sus sobrinos nietos a esa familia, porque según ella, su sobrina, es decir, la madre de mis hijos, no lo hizo en ningún momento. Efectivamente. Yo me quedo con eso. Me quedo con eso. Totalmente. Lo demás... Está de más. Está de más, sí, bien. Pero tampoco ni olvido ni perdono. Correcto. Y yo tampoco. Y Ogro, tú y yo tenemos un contencioso el próximo directo que haya, chico. A ver si te vas enterando de qué va esto. Porque va a ser que no. Mira, y bueno, y con Lofli también, que me está diciendo también, me está desdiciendo a mí. Estás nominada, Paqui. Que sí. La intervención de Gloria Mohedano fue, fantástica. Sí, interpelando directamente a su sobrina, a Rocío Carrasco, diciendo que qué ha hecho, qué han hecho sus hijos, qué han hecho. Eso es, además, una señora que estaba que no le salía la voz del cuerpo. La primera vez que hacía una declaración en televisión. O sea, desgarradora. Así es como yo concibo el apoyo a una persona, no lo otro. Lo otro no lo veo yo como un apoyo. Y mucho menos desinteresado. Lo siento. Familia, 3 horas de directo. Ya. Espero que hayáis disfrutado de él, que la hayáis gozado, que os haya servido de entretenimiento, de información, de fuente de noticia, de quizás con todas las reflexiones y argumentaciones que hemos dado esta noche sobre si Rocío Carrasco y Fidel Albiach tienen liquidez o no la tienen, están fingiendo... una supuesta insolvencia económica con algún otro fin, no sabemos cuál, os haya servido este directo quizás para darle una pequeña más de vuelta de tuerca a toda esta historia y haceros pensar que no se trata solamente de ver, de escuchar y de digerir como si fuera un cuento, sino de razonar y de encontrar los porqués a muchas de esas preguntas que hemos lanzado en el aire. Yo he disfrutado mucho, creo que de las pocas veces que hemos tenido opiniones diferentes ante cosas, momentos puntuales que ocurrieron, y eso me ha molado muchísimo, me he reído, porque es verdad que me he reído, disfruto muchísimo de las opiniones de mis colaboradores, os estoy infinitamente agradecidos, Ogro, Yodo, Paqui, Lofli, sois maravillosos. Gracias de verdad por vuestras reflexiones, por vuestras opiniones. Gracias por vuestra lucha y por el cariño. Gracias a vosotros por habernos acompañado en este directo, a todos esos seguidores. Gracias a las moderadoras, gracias a esas personas que han colaborado con el canal a través de los superchats, a aquellos que habéis estado de forma... así como el ave volando, interactuando con el chat y poniendo mensajes.
y de verdad no iros sin darle al like, suscribiros, le dais a la campana y compartís el directo. Espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos muy prontito. Tengo preparado otro directo. Tengo 4 ahí preparados ya para ir sacándolos uno detrás de otro. Creamos contenido, reflexionamos sobre él, damos exclusivas y estoy orgulloso de tener a vosotros ahí viéndonos cada directo y a mis colaboradores que quitan el sentido. Familia, buenas noches, que descansen y nos vemos pronto. Gracias, chicos. Antes de nada, que quede claro que yo quiero. ¿Tú por qué siempre, cuando yo voy a cerrar el directo, por qué siempre me pisas? Porque es el hueso de la aceituna que te queda en la boca y hay que escupirlo antes de irse a dormir. Quiero decir. Venga, tira. Quiero decir, dime. Escupe el hueso, venga, vamos. Que me encanta primero volver a tu espacio, nuestro espacio, el espacio de todas las gotitas, y después decir que amo profundamente a Los Ángeles de Charlie, ¿eh? O sea, que no piensen que las amo profundamente. O sea, ahora sí que ya podemos. ¿Ya? Sí. Gracias. Soy la bomba. De verdad. Gracias, buenas noches. María Azul, yo me rebelo. Yo me rebelo.